chavales, pues estamos por aquí, bienvenidos a todos, estamos esperando un poquito para comenzar, ya que estamos reuniendo obviamente a los equipos, bienvenidos a esta jornada número 1 de la SN Master, así que bueno, del segundo split obviamente. Voy llamando a mi compañero que le tengo por aquí por Skype, así que vamos llamando al compañero Sdugo a que me coja y comenzamos con el partido cuando estén los jugadores, como os digo, así que ahí está, ¿qué tal Sdugo? Muy buenas a todos, aquí estamos Soki, bienvenidos a todos a esta tarde más de Master League. Hoy tenemos un partidazo Soki, además, aunque estamos con un poco de ajetreo hoy. Sí, tenemos tres partidos hoy, o sea, hay dos de la SN Master y luego el tema del partido ese que había creado antes al SEO, el de la Social Cup, la del de Pain Gaming contra Giants, que había quedado un poco en el aire con la disputa y tal. Pues al final se va a jugar después de estos dos partidos, lo vamos a echar en directo obviamente, se va a jugar un best of three, es decir, el que gane los mapas pasa a la final, bueno, se lleva los 1000 euretes, ¿no? Y pasa a la final presencial, así que, bueno, pues guay, ¿no? Entonces. La verdad es que, y tan guay, ¿no? Estos dos equipos finalmente han encontrado una solución que, bueno, yo creo, creemos todos. Yo creo que es lo mejor, sí, es yo, justo. A nivel justo. Personal, yo creo que el equipo de Pain Gaming, por ejemplo, tampoco podía irse a casa perdiendo ese partido de ninguna de las maneras. O sea, estaba clarísimo que el equipo de Pain Gaming no podía perder ese partido, que el equipo de Giants, a pesar de que, bueno, el problema que hubo en el enlace, que si se cambió One y que tal, sí, exceso de confianza, sí, no, quizás, también ¿no? Hubo, bueno, pues tampoco era justo, ¿no? Que el equipo de Giants perdiera ese partido. Así que la mejor opción y la por la que ha optado la liga es por hacer un Best of 7, que bueno, en este caso va a ser simplemente un Best of 3, porque se le añade a los 4 mapas ya jugados. Y el que consiga ganar 2 mapas seguidos, pues entrará a esa final presencial aquí los días 21 y 22 en las oficinas de Game. Bueno, tendrá 1000 euros asegurados y luchará por conseguir otros 1500 más. Así que desde luego, hombre, mira, mejor solución yo creo que era complicado encontrar, sobre todo acorde a los dos equipos y que les gustara. Pero bueno, eso es lo que vamos a tener después, porque primero tenemos que anunciar primero que tenemos nuevo club en la Master League y tenemos un partidazo ahora para empezar, que es el equipo de Pain Gaming ante el equipo de Cerberus. ¿Habéis escuchado bien? Sí, chicos, el equipo de Cerberus, que vuelve por fin y una vez más a competir aquí a esta Master League que les teníamos abandonados. Hacía muchísimo tiempo que sí, no los veíamos, han intentado subir, Limón lo ha seguido intentando, pero no ha podido ser. Finalmente el equipo de Cerberus se ha fichado un equipo que es un equipo que agüita, ¿no? Viene el equipo previamente estando en MR Nation, que bueno, pues cerró. Se fueron a Panda Team, que bueno, Panda Team no es que se fueron a un club, sino que se hicieron un equipo que era Panda Team, que por cierto, nombre también apropiado para el equipo. Y finalmente el equipo de Cerberus ha decidido darles el soporte que necesitan estos chavales y jugadores para, bueno, desempeñar su actitud deportiva al máximo nivel, ¿no? Y así que enhorabuena al equipo de Meyer y compañía, que ahora os diremos alineación exacta. Enhorabuena también a Cerberus porque se lleva un pedazo de equipo que yo creo que hoy desde luego es la primera prueba real de fuego que van a tener estos 4 jugadores. Sí, bueno, aquí si queréis tenemos los rosters de los equipos. Tenemos en el equipo de Pain a Glykes, a Superaz, a Edu y a Buka, que recordar jugarán luego también contra el equipo de Thunderkiss. O sea, hoy tenemos el primer partido, el de Pain Gaming contra Cerberus, luego tenemos el de Lance Gaming contra Giant Thunderkiss, y luego vamos a decir que tanto Pain como Giant Thunderkiss vuelven a jugar otra vez, como decíamos, la Social Cup. O sea, que vamos a tener de nuevo al equipo de Pain y luego por dos al equipo de Giant Thunderkiss. Así que bueno, seguramente les vale este partido para calentar bien para ese pedazo de partido, que ahí sí que es vida o muerte, ¿no? Porque al ser liga, te puedes descuidar un poco quizás porque hay varias jornadas, pero luego no te la puedes jugar en absoluto porque te vas para casa. Así que, y por otro lado tenemos el equipo de Cerberus, que bueno, formado por Dirty, por Rick, por Meyer y por Punisher. Así que bueno, a mí este partido la verdad es que, no sé, hace mucho que no voy a jugar a MR Nation, le veíamos en algún streaming, por ejemplo, cuando echábamos la segunda división y tal, pero ha sido un equipo que ha demostrado mucho en segunda división y que viene fuerte, ¿a que sí, Sdugo? Sí, la verdad es que viene muy fuerte en esa segunda división, les hemos visto además también en otras ligas a nivel nacional hacer muy buenos enfrentamientos contra equipos realmente top, les hemos visto jugar en scrims y además es que he podido cotillar también, me he metido de vez en cuando a ver en los streams que hacía Meyer o cuando hacía algún equipo, bueno, ya sea Giants o Pain o Monkeys, el equipo que sea, hacía streaming pues y jugaba contra MR Nation, pues también estuve cotillando un poco, bueno, tanto MR Nation como todos los equipos que han llegado nuevos a la liga, pero la verdad es que siempre les he visto un equipo bastante fuerte. Siento que cuando he visto jugar scrims, por ejemplo, contra Pain, Pain ha ganado esos scrims, yo lo he visto y bueno, salvo algunos mapas, realmente el equipo de Pain Gaming en scrims se ha visto bastante más fuerte que MR Nation, pero es que primero ya no es MR Nation, ahora son Cerberus y segundo, esto no es un scrim, sino que esto es un partido y esto es el arranque de esta Master League. Esta es la primera jornada y después de los partidos que tuvimos el lunes, tenemos dos partidos hoy, este de ellos es el arranque en esta Master League, en este segundo up-down del equipo de Pain Gaming y de Cerberus. Así que cuidadito porque claro, aquí no es un screen, no estás de risa, sino que aquí ya es otras cosas las que se miden. Así que para ponernos un poco en tesitura, vamos a ver un poco cómo acabó el equipo de Pain Gaming
el último partido de la jornada número 9, y así, bueno, pues podemos entender un poquito más lo que nos vamos a encontrar, lo que nos vamos a encontrar ahora. Y es que, por ejemplo, mira, lo tengo por aquí apuntado, el equipo de Pengaming en la última jornada, la jornada número 9, ganó su partido. No ganó su partido, fíjate. De hecho, las estadísticas que tiene el equipo de Pengaming en su último partido y la última jornada son, entre lo que cabe, bastante bajas. Fíjate, consiguieron en punto caliente llegar a alcanzar los 169 puntos, cuando el equipo de Penguin ha tenido una media de prácticamente 250 puntos. Ha ganado prácticamente todos los puntos calientes el equipo de Penguin. Sí, el último día estaban como flojetes. Sí, ¿no? O sea, el equipo de Penguin ha ganado 6 de 9 puntos calientes. Es decir, prácticamente una proporción de un 75% de victorias en este modo de juego. Buscar y destruir, aunque parezca coña, es el modo más flojito del equipo de Penguin, lo cual podría aprovechar el equipo de Cerberus para sacar de ahí un mapa. Luego tenemos en enlace, que bueno, tiene un 45% de victorias el equipo de Penguin, por lo tanto también puede ser otro modo flojete. Sí, y luego tenemos tomar la bandera, que es un modo en el que de nuevo el equipo de Penguin tiene 6 de 9 victorias. Por lo tanto, estamos ante un equipo que bueno, si tiene un poquito, como tengas un poquito de suerte, le puedes ganar tanto el buscar destruir como en enlace, y si tienes un poquito más de suerte, incluso le puedes ganar tanto ese punto caliente como tomar la bandera y te haces con el partido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en cuenta que el equipo de Penguin, repetimos, 6 de 9 puntos calientes, 6 de 9 tomar la bandera, 5 de... Sí, al BID y al enlace claro, te la puedes al BID jugar. Al enlace te lo puedes jugar, ¿no? Y así tiene una proporción de casi un 50% de victorias en esos modos de juego. O sea que, a ver, que estamos hablando de que ha perdido contra Giants DW, contra Giants Kids y a lo mejor contra Monkeys. O sea que no, claro. No ha perdido tampoco muchos más. Por cierto, podemos repasar también, tengo por aquí la clasificación para que veáis cómo se ha inaugurado esta SN Master. Porque realmente el lunes tuvimos dos partidos y bueno, como estamos viendo, el equipo de Giants Gaming pues ganó su partido 4-0 contra Keith Logitech. Luego tenemos al equipo de E4 y al equipo de Baskonia que empataron. Sabéis que jugamos cuatro mapas, entonces en este caso los dos equipos empataron y se quedan con un balance de mapas, bueno, pues realmente de cero y simplemente con un puntito cada uno, así que no hay mucho movimiento. Así que el equipo de Pain o el equipo de Cerberus tiene la oportunidad hoy de ponerse en primera posición empatando a Giants o ponerse en segunda. Igual por balance de mapas no, eso va a ser un, no creo que sea un 4-0, es un poco complicado. Así que por lo menos algunos dos puede rascar la segunda posición aprovechando el empate de E4 y del equipo de Baskonia, ¿no? Sí, efectivamente, esto podría aprovecharlo. También decir, hombre, que el equipo de Mirror Nation tampoco viene de vacío. Es un equipo que además en la segunda división de Sociedad también ha conseguido resultados muy, pero que muy interesantes. Estamos ante un equipo que además, bueno, como tú has dicho antes la alineación, yo la voy a repetir, son Meyer, son Punisher, son Rick y Sdirty, que son cuatro jugadores que vienen, bueno, pues a jugar y a ganar, ¿no? O sea, no venían aquí a esta Master League de paseo, ni muchísimo menos. Fíjate, de hecho, te diré exactamente sus porcentajes en la segunda división. El equipo de Team Ever Nation con un 88% de victorias, una máxima racha de 8 partidos seguidos ganando, ha conseguido, bueno, tiene 15, ha jugado 15 partidos, efectivamente ha ganado 14 y tan solo ha perdido uno, o sea que son 88% de victorias, un poco, tampoco te puedes fiar bien porque claro, simplemente han perdido un partido en todos esos 3-4 meses de, 3 meses, perdón, de up-down, de esta Master League, de esa primera fase. El único partido, mira, de hecho, los partidos que tiene perdidos el equipo de Team Mirror Nation ha sido contra el equipo de New Skill Infinity, que perdió 3-0, que también les tenemos aquí en esta Master League. Sí, jugará el domingo, sí, si no me equivoco. Y contra el equipo de Spirit New Stars. O sea, que bueno, que New Stars es prácticamente el equipo de Spirit Gaming presentó en esos playoffs al final de la temporada, ¿no? O sea, que estamos ante un equipo que ha perdido contra los dos. Un equipo de ellos que está en esta Master League y el otro que, como si lo estuviera, en realidad lo hubiera estado. Luego tenemos también, en sus estadísticas, madre mía, que no sé ni hablar, que contra el equipo de Gordos Team, que bueno, evidentemente no es un equipo que tenga un nivelazo, pero bueno, de cuatro enfrentamientos que han tenido han ganado el 100%, contra New Skill Infinity han tenido dos enfrentamientos, uno perdido y otro ganado, como he comentado antes, y contra otro equipo que, bueno, se llama Ney, no sé qué tal, es que es contra los equipos que hemos jugado más de una vez, han ganado las dos partidas. Es un equipo que realmente, como digo, está al nivel que tiene que estar para entrar a esta Master League, que por ello es por lo que ha conseguido acceder a la misma. Y que realmente, bueno, yo creo que evidentemente contra equipos como Pain Gaming o Giants, o en fin, los cuatro primeros equipos de la tabla es con los que va a tener que batirse y conseguir el verdadero nivel. O sea, yo creo que es un equipo ahora mismo que podría encajar perfectamente en esa parte media inferior de la tabla y que para conseguir llegar a la parte de arriba va a tener realmente que mejorar muchísimo a nivel individual y como equipo, porque va a enfrentarse a equipos que llevan demasiados, no son demasiados, pero sí muchísimos meses jugando juntos.
Sí, bueno, lo acaba de poner el compañero Grata en el chat. Ya parece que está viendo el equipo de Paint. Simplemente estamos esperando a que venga el equipo de Paint. Voy a abrir un Ya está espacio, aquí por cierto, Nacho, ya por que cierto. creo que va a venir Nacho, sí. Así que voy a abrir un espacio extra. Pero bueno, para hablar con nosotros, porque el chat a veces lo leemos de vez en cuando y tal. Pero lo que sí vamos a hacer 100%, si vemos alguna pregunta interesante, es Twitter con el hashtag MasterCode1. Así que utilizarlo, porque seguramente luego, cuando tengamos durante la creación de clases o cuando vemos que falta algún jugador que se ha caído o algo, para hacer un poquito de tiempo, podemos leer vuestras preguntas y responderos, ¿vale? Así que también, antes de seguir, aquí tenemos los mapas también para que los veáis. Se juegan cuatro mapas 100%, es decir, pase lo que pase, cuatro mapas. Luego en el partido de Pain y Giants, es decir, el de la Copa, es un poco diferente, ya lo explicaremos. Pero bueno, Hardpoint en el mapa de Breach, luego tenemos Bush Street en el mapa de Evac, Enlace en el mapa de Fringe y por último Tomar la Bandera en el mapa de Stronghold. Así que ya sabéis que podemos ver empate en el caso de que cada equipo se gane dos mapitas. Bueno, ya tenemos a todo el mundo listo por aquí, por lo que parece. Voy a ir cambiando las identidades, esto uno, y comenzamos. Efectivamente, ya están aquí los jugadores de Paint Gaming, nada más que cambiar las identidades de los equipos para que quede más bonito, para que lo podáis disfrutar todos mejor. Y empezamos ya con la partida, con este pedazo de partido que desde luego promete el equipo de Cerberus, que va a tener que dar ese primer salto. Tenemos aquí a la competición al máximo nivel de Call of Duty a nivel nacional. Es que menuda primera jornada, ¿eh? Llegas aquí, plan, te plantas, consigues algo increíble que es ascender a esta Master League y te encuentras al equipo de Paint Gaming en primera jornada. Sí, o sea, tienes que dar el callo, pero totalmente además. Así que bueno, ya comenzamos, ¿no? Esto creo que está todo listo, así que vamos a darle caña. Efectivamente, Y ya. bueno, cuenta atrás y pondremos, obviamente iremos primero con los baneos y a ver qué tal. ¿Tú vas, predices algo random o va a ser, tú crees, en plan, algo normalito? Yo creo que un resultado va a ser. Este resultado de partido de hoy va a ser un 3 a 1, yo creo, a favor del equipo de Paint Gaming. Pero con esto no quiero desanimar al equipo de Cerberus ni que vaya a ser un mal comienzo. Yo creo que van a dar una muy buena imagen, buenas sensaciones, que eso es lo importante. Y que el equipo de Cerberus por lo menos va a intentar dejar claras sus intenciones de cara a las siguientes jornadas. Más que nada digo esto porque yo creo que es una jornada muy. Es muy pronto todavía en esta primera jornada como para pedir el nivel de Paint Gaming al equipo de Cerberus, al equipo de XMR Nation, que. Seamos serios, es que no llevan jugando ni la mitad del tiempo que el equipo que tiene delante, ni al nivel del equipo que tiene delante. O sea, es una hazaña totalmente épica la que tiene que hacer este equipo, que yo creo que ahora no, pero sí jornada a jornada va a conseguir llegar a adquirir ese nivel que se le pide en esta Master League. Así que, en fin, vamos a ver ya este esteno porque estos picks Ivans ya han comenzado eso aquí. Y fíjate, empezamos ya con ese gran calibre. Lo primero, no se lo han pensado mucho, tanto el fuego rápido como el gran calibre ya están eliminados. Fíjate el cochecito que ha quitado Dirty, que no quiere tener ningún tipo de problema. Y Buka, que ha estado muy hábil también, baneando esa seiva. Sí, luego pues eso, el cochecito, como bien decías, que últimamente lo vemos bastante, cegadora. Si se va a banear la cegadora, se va a banear también la conmocionadora o eso espero. Bueno, una cosa algo, vamos a decir, fuera de lo común, sería la Manowar, que a veces se banea. En este caso parece que va a ser así. Es un mapa que está bastante bien para la Manowar, sinceramente. Y por último, bueno, aparte de la conmocionadora, que ya decíamos que si se banea cegadora, normalmente cae la conmocionadora también. Por último, también tenemos la hipercarga baneada. Ya sabéis que esto sirve para cargar más rápido especialistas, con lo cual, bueno, pues está bastante bien banearlo para evitar sorpresas, porque hay gente que utiliza muy bien los especialistas y pueden llegar a decidir la partida, sobre todo en punto caliente, que puede significar un punto caliente entero para uno de los dos equipos, depende cómo lo uses. Así que bueno, ya estamos con los especialistas. Y por cierto, volveré a recordar como siempre que el equipo de Paint son 5 personas, porque Nacho en este caso es el coach o el entrenador del equipo, entonces no juega, ¿vale? Simplemente da instrucciones tanto antes como durante el partido y el no va a hacer nada, ¿vale? ¿Veis cómo a veces banea o se coge un especialista que no se va a usar? Y simplemente al banear, banea el nombre de Edu, que era el último, y por no hacer 5 baneos un equipo, ya sabéis que es 4 y 4, si no sería injusto. Así que bueno, esto ya tenemos todos los especialistas, comenta un poquillo. Sí, efectivamente, tenemos todos los especialistas. Hemos visto prácticamente una estrategia muy similar a la en los dos equipos. De hecho, vemos los mismos especialistas prácticamente. Tenemos ola de calor en Dirty, tenemos ola de calor en Buka, tenemos blindajes cinéticos en Meyer, también lo tiene Supra en el caso de Pain Gaming. Tenemos a Punisher con esa tempestad, tenemos a Edu con esa tempestad, y por último tenemos el camuflaje activo. Y aquí es donde vemos la única diferencia entre los dos equipos, que lo lleva Rick, y el camuflaje activo que sí que no lo lleva el equipo de Pain Gaming, perdón, y lo utiliza Glykes con un purificador. Me gusta más la setup, yo creo, Soki, Y eso de que Cerberus, Glykes ¿eh? muchas veces se coge el camuflaje, pero hoy ha decidido cogerse el Me gusta más la del lanzallamas. equipo de Cerberus, a pesar de que creo que ese lanzallamas va a ser tremendamente efectivo también por parte de Bueno, en el Glykes. último partido vimos un poquito de fail, ¿no? Con el lanzallamas. No me acuerdo quién fue exactamente, pero hubo un poquito de fails por ahí. Sí, bueno, la verdad es que vimos que mucho no sirvió. No sé exactamente, tengo la jugada en la mente, pero no me acuerdo del jugador que empezó a apuntar Creo que en. fue Sukri. Sí, fue Sí, Sukri Sukri, en ¿no? el Que. invernadero que empezó a apuntar ahí, gastó todo el.
Y en el medio empecé a hacer la peonza también y al final no quemó nadie. O sea, fue un poco random eso. Completamente eso. Así que nada, ya 30 segunditos. Recordad, chicos, que podéis utilizar el hashtag almohadilla MasterCod1 en Twitter, MasterLane, pues Master Call of Duty, y con el 1 de la jornada, que es la que estamos, la jornada número 1, el arranque de esta MasterLane, de este segundo Updown, para poder hablar con todos nosotros. Repito, almohadilla MasterCod1. Y podemos leer todos. Sí, está puesto en el directo, así que. Así podemos leer todos vuestros comentarios, cualquier tipo de dudas, de problemas, salseo, qué os parece el partido, que comentéis las jugadas con todo el mundo y os pueda leer en las redes sociales con ese hashtag, ya que, bueno, pues si pincháis en el hashtag MasterCod1 en Twitter, pues podéis ver toda la lista de comentarios de la gente que va hablando. Entonces, bueno, pues se puede ver incluso comentarios muy divertidos, como vemos y decimos aquí siempre por el streaming. De nuevo, gracias a todos por vernos en esta primera jornada de esta MasterList, seguir compartiendo el streaming en las redes sociales, porque esto está ya que va a empezar Soccer, y es que ya los equipos están preparados. Esto va a ser el arranque de esta primera jornada de esta MasterList, estos últimos partidos que ya nos quedan, junto con el domingo de Monkeys contra Kif. Y es que el equipo de Cerberus se va a estrenar. Ahora sí que sí, Soki. El equipo de Cerberus llega de nuevo hasta MasterLane con el equipo de Meyer, de Rick, de Dirty y de Punisher. Y se va a enfrentar, como no, en primera jornada, el equipo de Pain Gaming, compuesto por Suprat, Glykes, Edu y Buka. Y de Coach al señor Nacho, como siempre, detrás de ellos. De nuevo, también mando un saludo a toda la gente que está aquí detrás de las cámaras. A nuestro CM, a Pablo Cosano, a Grazar, que estáis siempre en el chat. A los con nuestros compañeros de Counter-Strike, por supuesto, al señor de edición de vídeo, a Santi y a Lara, que está recuperándose en casita. Así que ahora sí, todo dicho, empezamos este partido, Soki. Vamos allá con este partido, como veis, cargando el mapa. Y bueno, a ver con quién os pone el juego. Y bueno, yo me gustaría irme con alguien del equipo de Cerberus para ver cómo se estrena, ¿no? A ver si no nos pone con alguien de Cerberus y nos dejan elegir. Mira, nos ha puesto con Punisher, así que nos vamos a quedar con él, con esta M8. Está cargando la partida, estoy viendo ya el chat, estoy viendo al señor Brugfeirus, a la Jaino, me cuesta decir tu nombre. Tío, de verdad, siempre me dices unas cosas muy fetiches en el chat, tío. Tienes que controlarte esos deseos sexuales, hombre. Así que comenzamos, ahora sí que es el partido. Estamos en la cámara, vámonos con Punisher. Empieza con esta M8, el mapa de Bridge, que va directamente. Y el Ekar también. Sí, directamente. ¿Bando favorables o qué? ¿Qué te parece? Sí, el típico duelo de ARs, ¿no? El del ventilador versus el del roto, siempre se dan todos los mapas. Aquí pues Punisher no ha muerto, pero ha salido un poco perjudicado, así que va a cambiar de posición. Y el que empieza golpeando es el equipo de Pain, que con Glek se ha metido muy bien dentro del primer punto caliente. Vemos como Punisher lo está haciendo bastante bien como ancho, le está intentando rotar para cambiar el respawn de cara al siguiente. Aunque, uy, que estaba a punto ahí de pillarle Buka, pero sigue con vida Punisher. Casi full team del equipo de Cerberus, falta un jugador. Ahí está, full team con la doble de Rick. Y ahora tiene, mira qué bien, la labor de Punisher haciendo el cambio de respawn, muy bueno. Sí, fíjate, gran inicio del equipo de Cerberus, estamos con la cámara de Dirty, que está aguantando en el punto caliente aquí en la zona central del mapa, en el tejadito, en la casita aquí, Dirty, que va a seguir tumbado porque no van a venir. Siempre se ha caído con un wallrun. No va a venir ninguno de los jugadores, está cubriendo muy bien el equipo de Cerberus con este gran arranque del primer mapa. Fíjate que empieza a hacer un poco de spray, cuidado que deja a su compañero tocado. Dirty acabando con Buka, que sigue aguantando, hace spray, sabe que viene un jugador mal, Supra, no puede con él con ese UMP. Supra que acaba con Dirty, el equipo de Cerberus que pese a todo pierde el punto caliente cuando quedan 7 segundos, pero no pasa nada porque tiene el respawn favorable. Fíjate que además Glykes se ha suicidado ahí, además va a ser trabajo para el equipo de Cerberus, para Dirty, muy bien como limpia la base. Respawn, el equipo de Cerberus, esto puede aprovecharlo para sacar unos puntos muy interesantes. Se lleva a Suprat, ¿no? A intentar pillar, sí, a porque fíjate, el equipo de Pain Gaming está llegando por la parte de atrás. De hecho, ahí van a acabar con. Sí, lo ha hecho muy bien Suprat. Tiene que haber de su compañero para que reaparezca en el respawn. Ahora sí que no, el equipo de Cerberus yo creo que va a reaparecer. Bueno, yo creo no, estamos viendo que reaparece muy lejos. Sí, lo ha hecho muy bien Suprat. El equipo de Pain Gaming, que esto va a aprovecharlo, que lo ha hecho muy bien, han entrado los cuatro jugadores por la zona del respawn para eliminar al equipo de Cerberus al completo, para sumar puntos. Pero cuidado que llega Dirty de nuevo para intentar cambiar el respawn cuando quedan 30 segundos. Esto va a ser el último push y va a empezar ya el cambio de rotación, Soki. Y ahí casi está a punto de hacerse Buka la doble. Supras que sigue dentro del punto caliente. Vamos a ver qué tal lo hace Glaze, que creo que está mirando la parte trasera. De hecho, ha sido Edu el que con la UMP consigue un par de bajitas. Estamos viendo una configuración bastante agresiva del equipo de Pain, ¿no? Ahora mismo creo que están todos SMGs, en teoría, porque Edu también está con la UMP, así que creo que sí, que está todo el equipo con SMGs. Así que bastante agresivo el equipo de Pain. Ninguna R, ¿no? No, efectivamente, estamos. Tú déjame repasar por si acaso, pero no vemos. Sí, le mira yo solo y a Edu. No hay. Únicamente, bueno, Edu tenía M8, se coge una VP del suelo o y viceversa. Pero sí, efectivamente, el equipo de Pain Gaming al completo, muy agresivo, pero sí, que muy agresivo. Una estrategia muy ofensiva para este mapa contra el equipo de Cerberus, que de momento le está funcionando, aunque el equipo de Cerberus no se quiere quedar atrás en el marcador. Pero fíjate que bien está colocado el equipo de Pain Gaming ahí, cámara de Supra, que va a llegar por el Warren, que va a pillar a todos los jugadores del equipo de Cerberus por la espalda. Bueno, por de la espalda, no, por delante. Ya está, se ha quedado tocado. Nada, ahí hay un rifirrafe de tiros, de stuns, de piñas, pero que eso no llega a nada. Solo beneficia al equipo de Cerberus, pero fíjate, ¿no? Que intentan limpiar, pero el equipo de Pain Gaming está muy bien colocado. No consigues sacarles de ahí, Soki.
Sí, Stargalaxy, el último con vida, finalmente llega a Supraz también para tradear esa bajita. Sigue Supraz vivo con esa piña ahí que le toca un chaleco. Llega ya dos, cuidado, es el tercero, tiene el último que le salva, de la vida. Se queda muy tocado Supraz, que deja a sus compañeros los puntos y ya está rotando junto con otro compañero hacia el punto caliente del invernadero. Aunque hay un jugador ya, bueno, de hecho hay dos ya bastante bien colocados del equipo de Cerberus. Y ahí está, no puede hacerse con la baja, es el que está bien colocado Punisher, que va a caer. Dirty está dentro junto con Rick que va a la parte superior a intentar ayudar con el respawn. Ahí, qué error de Dirty, le hizo el lío Glaix muy bien con esa cuda. Y vemos como Supraz entra por la parte de la estatua. Sí, fíjate, Glaix se mueve en el punto caliente para hacerse la doble baja y sumar esos puntos muy importantes para el equipo. Llegar Supra para hacer la cobertura de Glaix. Después se acaba con Glaix, llega por la espalda de Dirty, muy bien la cobertura para Punisher, que estaba en el punto caliente. Menos mal que ha llegado ahí su compañero, mucho pain, ¿eh? Porque es que fíjate, los respawns y las rotaciones, el equipo de Penguin la está haciendo a la perfección. El equipo de Cerberus está teniendo ese problema, que es que no consiguen hacer bien las rotaciones. Y cuando consiguen, el equipo de Penguin les echan y luego no consiguen a tomar de nuevo esas porciones. Fíjate, full team, el equipo de Penguin para limpiar toda la base y prácticamente se van a chupar ya los 30 puntos que quedan de este punto caliente, lo cual podría darle unas ventajas, bueno, bastante interesante, y ampliar el marcador como para posicionarse de luego de manera muy favorita para llevarse este mapa. Sí, veamos a Glaze cómo sigue aguantando dentro del punto caliente. Además tiene disponible el lanzallamas, que no creo que gaste para 15 segundos. Como sabéis, ahora viene el punto caliente de la electrónica. Es una buena opción para empezar a sacar el lanzallamas para tenerlo luego de nuevo disponible en la siguiente rotación. Así que vemos cómo Glaze recoge una WP en el suelo, además de tener la cuda de secundaria. Y bueno, avanza junto con Supra y otro compañero por la parte de las obras. Tiene un jugador, cuidado, que les pueden pillar por la espalda. No, era así un compañero que le ha disparado. Así que ahí está Glaze, que deja muy tocado al jugador que estaba dentro del edificio del segundo punto caliente. Y ahí está el equipo de Cerberus sumando, pero que no tiene 100% el respawn, porque Glaix va a ello, va a intentar arrebatárselo. Creo que no tiene en absoluto el respawn, y el equipo de Kemen, pero es que tampoco el equipo de Cerberus, aunque ahora sí parece ser que un poco más beneficia este respawn al equipo de PNM, el equipo de Cerberus, que bueno, de ese blindaje de Meyer muy bueno, en el punto caliente, pero no pasa nada porque está Buka perfectamente para limpiar ahí. Otra más para Punisher, la doble, la triple baja para Punisher en el punto caliente. De Dirty, que consiguen el mal, el equipo de PNGaming, y esto puede ser muy positivo para ellos. Tienen que conseguir muchísimos puntos todavía, son casi de 75 la diferencia del marcador del equipo de Cerberus, que tiene que crecerse. Ahí está, muy bien, de nuevo un full team para ellos. Ya van dos full team seguros, por lo menos este punto caliente van a chupar por lo menos bastantes puntitos, ya sean exactamente 35, creo, para ser exactos. En este punto caliente se van a poner con 95 puntos a 149, 50 puntos de diferencia, que es bastante. Y el siguiente punto caliente, que lo tiene ya bien controlado el equipo de PNM, el equipo de Cerberus está llegando tarde a todas esas rotaciones. Tampoco, o sea, es normal, ¿no? Hay un Tempest por ahí, oído, puede ser. Bueno, no sé, Dirty entrando por la espalda, que la puede liar. Uy, que se queda ahí, se vuelve un poquito loco. Rick le ayuda con la MVP desde fuera, se mete dentro a apuntar un poquito el objective del equipo de Cerberus. Se sube aquí en esta típica posición para que no le entren disparando, aunque aquí siempre entran deslizando con una de calor, te pueden dejar muy muy tonto. Así que saca la cuda, no puede con ese jugador. Llega ahí Supra también para ayudar, pero no puede con esa triple baja del equipo de Cerberus. Edu es el que queda vivo, creo que va a caer efectivamente. Ahí está el Olympia Meyer, y otra vez el equipo de Cerberus bastante bien colocado ahora. Es como que dices tú, llega tarde, pero lo saca bastante bien al equipo de Pain. Supra, porque podía liarla. Y se lanza llamas. Glaix, que lleva con el purificador. Y así que sí, Glaix consigue esa doble baja muy importante del punto 49 para sumar puntos, para afianzar la ventaja del equipo de Benjamin, que de nuevo aumenta esos 50 puntos de diferencia. Sí, pero ya está colocado bien Cerberus en el siguiente. Está bien colocado, pero es que fíjate, han hecho perfectamente esta rotación también antes el equipo de Cerberus, pero es que rápidamente les echa el equipo de Benjamin por la parte de atrás. Fíjate, de hecho, ya donde están apareciendo los jugadores de Cerberus, ya aparecen muy, pero que muy lejos. Rick, de nuevo, fíjate el punto de reaparición que tienen. Se ha echado el equipo de Penguin de nuevo de ese punto caliente, que van a seguir aguantando. El Dirty no, finalmente cae a manos de Buka. Y han vuelto a perder el respawn. Buka, que además consigue esos puntos muy importantes. Y vamos con la cámara de Supraz, que también está en este punto caliente, que va a entrar un jugador. Es Rick, ahí está, baja para Supraz tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Puede ser la doble para Supraz desde la cadera. No es Dirty el que llega, pero también está muy atento Edu en la zona de las obras. 122, 180 en el marcador. El equipo de Cerberus que recorta de 10 en 10, pero no es de ventaja suficiente porque no el equipo de Penguin amplía y no le para nada. Ahí está el nuevo Supra, puede ser la doble dentro del punto caliente, la de calor, no, finalmente Dirty la doble para él, 127-183, la ventaja del marcador, que bueno, se sigue ampliando ligeramente, pero para el equipo de Penguin, y debería ser para el equipo de Cerberus, que se va a llevar, parece, estos últimos 10 puntos, así que sí, por lo menos podría recortar a esa distancia de 40 puntos, que ya no son 75, Soki.
No, ya, bueno, le han recortado bastante y entra Rico la invisibilidad. Puede hacerse esa bajita muy justa, pero finalmente la consiga. Así entran sus compañeros a tradear. Ahí está, entraba ahí Meyer también, pero no va a poder acabar con Edu. Dirty también consigue una baja sobre Buka. Entrando bastante junto al equipo de Cerberus. Muy bien ahí, porque van a poder limpiar seguramente al equipo de Pain al completo. Además para Punisher con esa M8. Y creo que lo han medio sacado, porque todavía sigue alguien dentro. Slikes también está Supra dando vueltas por ahí, molestando al equipo de Cerberus. No le sacan, ¿eh? El equipo de Pain está bastante duro en este punto caliente. Antes lo han hecho muy bien. Y ahora parece que también se van a seguir escapando. Y no creo que en este, porque no van a llegar matemáticamente, pero si lo hacen igual que la anterior rotación, podrían llevarse el mapa ya en el punto de invernadero. El equipo de Cerberus con esos 146 puntos muy atrás del marcador tiene que conseguir, bueno, pues echar al equipo de Pain Gaming de estos 20 segundos. No puede dejar que sume tantísimos puntos, pero es que tampoco puede perder la rotación del siguiente. Entonces ahora mismo está en una encrucijada bastante chunga el equipo de Cerberus, porque claro, ¿qué haces? Te quedas ahí, vas al siguiente, no merece la pena. De hecho, fíjate, ya van a abandonar directamente las intenciones de ir al siguiente punto caliente. Se la van a jugar toda la última. El equipo de Pain Gaming a tan solo se va a quedar, bueno, mira, va a huir de esos últimos puntos. Se va a quedar a 21 puntos exactamente de ganar este punto caliente. El equipo de Cerberus, que ya está bien colocado. Cámara de Punisher, Soki, que están dando con esta M8 por la certeza de la estatua. Ahí está. Vienen dos jugadores de frente, dispara con la M8, está muy tocado, está premiado, primera baja para él, acabando con el jugador de Pain Gaming, el equipo Cerberus sumando puntos en este punto caliente, no puede perderlo, tiene que conseguir la remontada. Ahí está, ese punto caliente, se queda en disputa entre un jugador por la espalda, Supra, cuidado Supra, la segunda podría conseguir la tercera, Supra que está en ese punto caliente, se va para arriba, quiere conseguir el respawn, va por el warram, va a dar la vuelta al equipo de Cerberus, baja de Edu además, para Challenge, el punto caliente, otra más para Supra, que ya lleva tres, menuda racha, está liándosela al equipo de Cerberus, puede ser otra más, la cuarta para Roche, para Roche, va a decir para Supra, ahí está, efectivamente, casi el full team. Tiene casi, casi, bueno, y de hecho ya ha sacado el aéreo y casi tiene las rachas. Ahí está, se queda muy, muy tocado. Cuidado porque le entra por la espalda, le quita la racha. Bueno, finalmente solo ha podido conseguir el ataque aéreo, que en este mapa no está del todo mal, pero un Cerberus hubiese ido muchísimo más. Así que bueno, seguimos ahí con la cámara de Edu, que quedan 13 puntos. Y si no entra nadie del equipo de Cerberus, podrían llevárselo. Ahí está, llega ese Tempest de Punisher para evitarlo. Se cae ahí otra más de Dirty, doble de Dirty. Ahí está, sacando por completo al equipo de Pain, aunque queda uno en la parte del tejado. Ahí elimina, ahí era Buka muy inteligente eliminando ese Tempest que el equipo de Punisher. De aguantado, sí. Otra rotación más, el equipo de Cerberus que ha conseguido dejar a 45 al equipo de Benjamin, que sigue sumando puntos, que sigue acercando al marcador. Todavía es posible, podría ser el comeback más épico que hemos visto en esta Master League. Estamos en la cámara de Rick, está aguantando en el punto caliente con esto de P, no puede entrar el equipo de Benjamin, tiene que defender bien, que sigue sumando puntos, el equipo de Benjamin que tiene que hacer las cosas muy bien, que no puede dejar que le echen del spawn. Ahí está, puede ser la baja para Rick, muy bien, que sigue limpiando el equipo de Cerberus, que sigue aguantando en ese punto caliente. Tienen que mirar todavía las posiciones, la comunicación, date la vuelta, ahí está, muy bien, es baja para Meyer, que sigue aguantando, no puede dejar el equipo de Benjamin al equipo de Cerberus. Y, ya está. Y aquí está, se va a acabar finalmente el mapa con una ventaja de 46 puntos. El equipo de Pain Gaming 250. El equipo de Cerberus, aunque me sale que pone Giants, no sé por qué, pero el equipo de... se ha bugueado, ¿no? Ahora pone, a mí me pone Cerberus. A mí ya, pero igual, a 204-1 en el marcador. El equipo de Pain Gaming que empieza con la victoria. El equipo de Cerberus, justamente como comentábamos, atrás en el marcador, pero dejando claras las intenciones y el nivel que pueden llegar a tener estos jugadores. Sí, realmente han sido muy molestos, ¿no? Hacia el equipo de Pain. O sea, no ha sido un partido cómodo, un mapa cómodo para el equipo de Pain, porque la verdad es que ha estado bastante discutido. Lo único que esa diferencia que han empezado a sacar el equipo de Pain, como que ha ido acusando realmente, ¿no? Yo creo que si no llega a haberse escapado tanto Pain, el tercer y cuarto punto caliente, claro, es que tenían, no ha sido... Eso, que tenían muy bien controlado, bueno, muy bien controlado. El equipo de Cerberus lo ha hecho muy bien en el primero y segundos puntos calientes. Sí, luego se ha despistado. Pero luego las rotaciones de cara a los siguientes puntos calientes es como que les pillaban muy lejanas. Siempre llegaban tarde o les acercaban y no sabía volver a entrar. Pero realmente en las primeras sí que lo ha hecho. Han conseguido bien. Recortarles. Han conseguido recortarles luego, pero es que la diferencia era bastante elevada. No sé si ha llegado algún momento a 70, 80 puntos. Y sí, han ido recortando, pero esa diferencia es bastante. Y si no lo haces 100% bien y el otro equipo lo hace un poco mal, pues no lo consigues. Aún así, han sido muy molestos, porque fíjate que había muchos momentos que el equipo de Pain estaba a 10 puntos prácticamente y el equipo de Cerberus no les dejaba puntuar y seguían sumando, ¿no? Aunque ya al final han decidido entrar todos juntos, que es lo que hay que hacer. Y se ha sacado rápido y. Repasando un poco estadísticas, vemos con Punisher, el jugador que más ha matado en el equipo de Cerberus, con ese 33-26, 25 segundos. Únicamente el punto caliente. Pero es que vemos a Dirty, que a pesar de ese 21-24, 2 minutos dentro del punto caliente. Es una barbaridad. Sí, el equipo de Pain hemos visto por el tema de la configuración de armas, aunque sí que es verdad que Edu tenía una M8. Sí, o sea, Edu tenía la M8, pero en cuanto cogía un subfusil del suelo, también se metía dentro del punto caliente. Así que ha sido una cosa, un estilo de juego diferente, más agresivo Pain y más centrado en el objetivo y luchando por los respawns en conjunto, sobre todo, ¿no? Así que parece que les ha funcionado bien el tema de llevar todos MGs. Y bueno, Punisher, que aún así, al ser el único AR de la partida junto con Edu, aunque 100% AR, vamos a decir, ha matado bastante, ¿no? Efectivamente. Están aquí troleándome un poco nuestros comentaristas de CSGO, que están aquí en las oficinas y me trolean. Pero estamos aquí con Supra, fíjate que además con ese 35-22,
Un minuto, 17 y 11 defensas. Las estadísticas de Šufrad de momento, y como siempre, por encima de sus compañeros. Es un jugador que es que destaca en todos los mapas, en todas las partidas, en todas las jornadas. La verdad es que es estupendo, como siempre, Šufrad de Gaming, de Pain Gaming. Así que sí, vamos a comenzar con este segundo partido, este segundo mapa, Soki. Este buscar y destruir en el mapa de EVAC, el equipo de Cerberus, que bueno, pues poquito a poco... Sí, tiene la oportunidad, ¿no? Tiene la oportunidad de... Yo creo que si aquí no gana... Lo hemos comentado antes, el equipo de Pain Gaming, sus modos más flojos son tanto buscar y destruir... Como enlace, estadísticamente hablando, sí, luego que se les dé mejor o peor en partidos importantes, otra historia, pero estadísticamente hablando, sus primeros modos son buscar, destruir y enlace. Está bastante claro en ese aspecto. Entonces, es el momento del equipo de Cerberus de que saque esa garra que tiene y que, bueno, pues consigan hacerse con este busca, destruir, dando la sorpresa, poniendo las tablas en el marcador y obligando al equipo de Pain Gaming a conseguir o empatar o perder o ganar, evidentemente, o ganar ellos. Así que empezamos con estos pixibans de este segundo mapa. Busca esto, el mapa de Evac. Primero, ese fuego rápido baneado por parte de Punisher. La seiva de Buka, cegadora, como no, la cegadora acompañada de la conmocionadora. Además, una por parte de cada equipo. Y bueno, en fin, añadiendo ese fuego, bueno, ese gran calibre que va a caer ahora, yo apostaría a lo mejor por, no sé, el cochecito, igual, ¿no? Una hiperactividad, y por ahí yo creo que van a ir los tiros. Sí, el cochecito yo creo que sí que va a caer, porque este mapa es peligroso un coche. En la bomba abierta puedes ver un montón de cosas con un coche, y en la bomba cerrada es como se que están si entra mucho, el coche lleva chaleco, más. Vamos. El posquemador puede ser una opción, bueno, exceso de medios para quitarte algo en algo, vamos a decir, de algún modo los snipers, porque no es lo mismo llevar una pistolita que, por ejemplo, una cuda de secundaria. Y bueno, pues aquí ahora ya más decisión de cada equipo, ¿no? Uno para cada uno, no hay ninguna cosa que sea mega molesta ahora mismo para ninguno de los equipos. Y por eso lo están pensando bastante, ¿no? Porque realmente no saben qué puede ser mejor banear. Ahí está el cochecito, como bien decíamos que podía caer por parte de Meyer. Y Šufrad, pues no sé si va a querer quitar algo de sniper o, como tú bien decías, el posquemador o la hipercarga puede ser incluso. No sé, pero ahí está la cosa. Y finalmente la pistola de R6, que bueno, no sé si es tan peligrosa como la RK5. Yo creo que no es tan peligrosa, pero no está mal tampoco. Antes sí era más peligrosa, ahora no. Antes sí, eso sí me en eso sí estoy de acuerdo. Yo creo que Šufrad no sabía exactamente qué banear 100%, así que ha dicho, bueno, pues esto ya está. así que en fin, empezamos ya con los especialistas, Soki. Bien, vamos a ver qué tal los especialistas. Estando todos disponibles, yo me pondría un camuflaje, una ola de calor, un blindaje y ahí luego el fallo o la hiperactividad, ya a gusto personal, ¿no? Pero por ejemplo, Rick ha cogido la hiperactividad, que me parece bastante bien. Luego tenemos el camuflaje. Yo creo que Šufrad va a contestar con la hiperactividad, fíjate. O hiperactividad o fallo. Šufrad suele coger mucho el fallo. Ahí está el blindaje por parte de Dirty. Y que yo creo que Meyer está claro que va a cogerse la ola de calor, ¿no? Šufrad, sí, ahí está. Vale. Es más de fallo que de hiperactividad. Ahí está. A mí me gusta más realmente la de Cerberus. Simplemente porque a mí me gusta más la hiperactividad, sí, que el fallo, pues, en BD. Me parece que da un... No sé, cambia un poco el metagame del juego. Aunque Šufrad la lía mucho más con el fallo. Sí, el otro día la lío mucho. O sea, que hay que tener también en cuenta que el fallo, si lo tiras bien, te puede dar una ronda. Es que vamos a si te parece, Suki, a leer los comentarios que nos estáis dejando con el hashtag, sí, porque luego no podemos leer ni la mitad de todos los que nos ponéis. Así que, almohadilla, Master Code 1, recordadlo, chicos. Así que vamos a empezar con ellos. Y es que tenemos primero... nos dice Guillermator69 con el hashtag almohadilla Master Code 1. ¿Con qué programa hacéis la tabla? Cosi Capullo, no me digas Excel. A ver, las tablas y las... Bueno, yo no la hago empezar, la tabla. A nivel de diseño se ocupa otro departamento dentro de la empresa y ahora mismo además estamos bajo mínimos. Ya sabéis, chicos, que estamos muy poquito a poco. Estamos cosas, a medias. Muy, ¿sabes?, a medias, un streaming que ya sabéis que nos gustaría tener muchas más imágenes, muchos más datos, muchas más estadísticas. Pero ahora mismo lo que hay, bueno, pues eso ocupa un poco... Not bad. Que not hacemos bad. Un poco entre nosotros y demás. Así que no es Excel, se hace todo con Photoshop y de esa tabla no es de... Sí, a ver, con Photoshop también es un poco de imaginación. Obviamente no vas a coger el Photoshop y vas a hacer esa tabla del tirón. Tienes que tener imaginación y tener un mínimo manejo del Photoshop. Si me preguntas si yo lo sabría hacer, posiblemente sí, pero igual que esa no. O sea, haría una un poco diferente. Sí, así que seguimos. Y es que tenemos también a, bueno, Antonio Ryder 1604, que dice, con el hashtag almohadilla Mastercode 1, ¿iréis a la Madrid Games Week? Pues eso todavía no podemos decirte nada, porque ni nosotros mismos lo sabemos. Aparte que ha cambiado el nombre, creo, ¿no? Sí, Madrid, es Madrid Games Week, ¿no? Exactamente, pero sí, o algo así, no sé. Todavía no sabemos nada de eso. La verdad es que no estamos informados, desde luego. Seguro que nos encantaría estar, por supuesto, después de además la Madrid Games Week del año pasado, que nos lo pasamos todos estupendamente, pero ahora mismo ni idea. Así que, bueno, dice, también tenemos a @VictorBigBox, que dice, mójate, Soki, ¿quién crees que va a ganar este partido?
Pues tal y como está la cosa, ha empezado muy bien el equipo de Payne, así que posiblemente el equipo de Payne, además de que Payne como tal no puede, o sea, moralmente no puede empezar una temporada perdiendo, por así decirlo, ¿no? Entonces, además, el equipo de Cerberus, pues es un equipo que ha ascendido a segunda división, que están jugando a un gran nivel, pero realmente no es lo mismo que el equipo de Payne, así que por nombre debería ganar el equipo de Payne simplemente por ellos mismos, no Efectivamente. porque sea un club más famoso, por Y así de hecho, decirlo. con esto linkeamos a la siguiente pregunta. Y nos dice, arroba Paul García Mela, perdón, Paul García Mela, arroba Paul Toro, que dice con el hashtag almohadilla master code 1. ¿Piensas que Peng Gaming ha decaído estos últimos años? Uf, esta es una pregunta. Ahora mismo no, o sea, a ver, yo sé que la imagen de Payne en Warfare 3 quedó ahí en plan en el Olimpo, ¿no? Porque estuvieron muy bien en Europa y también, y en España también llegaron Hombre, que eran bastante los que estaban lejos. yendo todos los años Claro. al Mundial de Los Ángeles, como quien dice. Entonces, claro. Claro, entonces no es lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto en Ghost como sobre todo en Advanced Warfare cayeron un poquito, pero ahora sí que con este roster que tienen, la verdad es que cumplen. Ahora mismo están en top 3 español, por lo menos en la SN Master, ¿no? Así que yo creo que ahora mismo sí que está donde el nombre corresponde, por así decirlo, pero Efectivamente, podría estar más claro, arriba. podría estar más arriba, pero yo no creo que haya decaído, sino que simplemente, bueno, pues ha sufrido una transformación tanto el equipo como Nos los ha puesto otra vez jugadores. con Punisher. Ahora quiero irme yo con, por ejemplo, con Meyer. Sí, Meyer vámonos con tiene la bomba y Meyer, además vámonos con Meyer, con el va ataque, con el bastante ataque del equipo agresivo. de Celosco. Uy, ese Walrand de quién es, de Supras puede ser. Sí, voy a cargarme con Supras porque puede sorprender. Y cuidado que les puede Y pillar por la tanto. espalda. Acaba de ver ya un De hecho, ya tiene jugador. el primero. Y el segundo lo tiene Ahí tiene muy el primero bien. Supra, que considera bajante Punisher. Además, los jugadores del equipo de Cerberus, que les hablando del calado, está Tabara Rick, que acaba con Edu. Ahora mismo, intercambio de bajas, 3 paradas. El equipo de Peng Gaming defendiendo, que con Supra parece ser que más bien está atacando que defendiendo. Fíjate, de hecho, están los 3 jugadores de Peng Gaming yendo a por los de Cerberus, y los de Cerberus, a su vez, bueno, pues yendo por la espalda. Así que, de hecho, van a tratar de colocar. Vamos con la cama de Meyer. Así que sí, Shokei, empieza a colocar la bomba en el objetivo de A. Meyer, que está plantando, que va a estar colocada. Ahí está, perfectamente. El equipo de Cerberus muy bien posicionado para aguantar esa bomba. Cuidado, Meyer, que te van a ir por la derecha, que no te lo vas a esperar. Ahí está, Meyer, te van a pillar, gírate. Madre mía, ese timing fantástico de este Call of Duty. Ahí está, Meyer, que tiene un jugador que Sí, ya pero ve la ha cómo se la visto. baja para él, ahí acabando con Buka. Tiene otro jugador detrás, Meyer, date la vuelta, ahí está. Puede ser para él, ¿no? Se gira, madre mía, cómo están No revolviendo, la ha se visto, están ¿no? viendo y no viendo a la vez. Ahí está, 3 parados, así van a acabar con Meyer, le dejan muy tocado. Cuidado con la cuarta de su compañero Supra, que acaba con Dirty. Meyer, que se queda contra Supra. Supra, que se queda contra Meyer y Vamos con contra Rick. Supra. Vamos con la cámara de Supra. Supra tiene que hacerse la doble, desactivar la bomba, está muy complicado. Cuando quedan 14 segundos, con que hagan tiempo, esta va a ser la primera ronda para el equipo de Cerberus. Ahí está Rick, la ¡Wow! baja para acabar con Amigo, el Supra. 1-0 enfrentamiento en el marcador. entre El los equipo de dos. Cerberus que comienza adelantándose en este buscar y destruir. Pues la verdad es que un aplauso para el equipo de Cerberus porque han sabido rectificar muy bien. Es decir, ha muerto su jugador que está defendiendo la espalda. Saben que tiene un jugador por detrás y han dicho, nos la vamos a jugar, vamos a ser agresivos, vamos a pusear. Creo que incluso han conseguido una baja y han decidido dar la vuelta y rotar a la otra bomba, ¿no? Para que Supraz tardase Muy mucho más en bien, llegar. Así que creo que ha sido una muy buena bien, decisión. muy bueno. Madre, o sea, ni hablar, muy Wow, buenas las intenciones del equipo de Cerberus, dándose cuenta de que estaba Supra por la espalda. Han decidido armarse de cuidado, ahí valor, duelo ir a épico por de todas. Madre Meyer mía, contra Meyer, cuidado, cuidado, esa Supraz. batalla épica. Supra, que además va a ¡Oh! sobrevivir, va a conseguir la baja ante Meyer. Madre No, mía, se ha caído, creo, ha ¿no? conseguido ¿Supraz? sobrevivir O... Supra, pero Ah, no, cuidado, sí, se va la vuelta, se va cuidado, la vuelta, sí. que se quedan Buka y Supra, que están además cada uno en una punta. Así se van a empezar a juntar contra 3 jugadores de Cerberus, porque ha conseguido la baja de Meyer, pero es que sus compañeros han conseguido baja. Fíjate, Rick, que empieza con ese 4-0, racha de 4, está espléndido. El jugador de Cerberus. ¿Cómo va de racha Rick? Porque, mira, fíjate que al matar tanto y tener seguramente la hipercarga. Voy a ver si tiene la hipercarga. No, no lleva hipercarga, pero si llega a tener hipercarga tendría ya la hiperactividad. O sea, realmente muy, muy La bien. Con segunda una ronda, bajita ¿eh? más o incluso haciendo un poquito más de tiempo, tendría la siguiente ronda la Cuidado hiperactividad, con que sería Buka, que va a tratar buenísimo. de colocar la bomba en el objetivo de B. Fíjate que va a ver que cierra de arma. Están Buka y Supra aquí metidos en el objetivo de B. Uno en el piso de arriba, uno en el piso de abajo. Supra, que va a intentar ya dar la vuelta por ese wallrun. No sé yo si va a ser lo mejor. Buka, que está ahí aguantando No. baja para adentro, acabando con Supra. Ahí está Buka, muy bien posicionado, acabando con Rick. Sí, Así que además lo acabo primero que con ver es que la Rick. bomba está ahí colocada. Buka, que. Un Cuidado, que cuidado. pueden pillar con el carrito de los asas. Ahí está, le deja muy tocado. Va a desactivar la bomba, va a ser Dirty, no le va a dar tiempo a Buka. Ahí Sí, está, ninja. bomba desactivado. De nuevo otra ronda para el equipo de Cerberus, que se adelanta con otro punto más. Ya no solo el ataque, también han ganado la defensa. 2-0 en el marcador. Y justo como decíamos antes, Shoki, el equipo de Peng Gaming que falla en modos como Busca y Destruir. Y esto podría aprovechar el equipo de Cerberus para conseguir ganar este mapa. El equipo de Cerberus que ha demostrado además tener, bueno, pues un Buen, pensamiento, buena toma de sí, una decisiones, toma no de sangre decisiones fría. muy buena en este Busca y Destruir. En 2 ocasiones seguidas, veremos cómo se desenvuelve y se desarrolla este Busca y Destruir, pero desde luego la toma de decisiones que ha tenido ha sido muy positiva en tanto el ataque como la defensa.
Bueno, pues sí, realmente ha sido una decisión muy buena el intentar hacer ese ninja. Supra se la ha jugado un poco haciéndose igual ran raro, que se ha quedado ahí pillado con el cristal y todo. Y luego pues han dicho, venga, vamos a intentar hacer un ninja y un poquito de sangre fría ahí, intentando hacer un poquito de tiempo a Buka. Y al final ha salido bien. Rick tiene ya la hiperactividad, es una lástima que haya muerto, pero para la siguiente ronda además ha conseguido otra baja, otra más para Edu. Le acaban de ver a Rick, creo, así que Rick tiene que intentar escaparse, no se fía tampoco de la zona de las escaleras. La bomba que está caída bastante mal, creo que la tiene controlada Edu. Otra más para Supra. Aquí creo que sí que le ha hecho un poquito mal el equipo de Cerberus, porque el jugador de la bomba se ha adelantado demasiado y ahora la tienen controlada. Y ahora, pues no, el equipo de P no tiene ninguna necesidad de ir a por ello. De hecho, fíjate que Rick va a ir a por el jugador que tiene allá abajo. Rick, madre mía, este fantástico timing. Rick, date la vuelta. Tienes a varios jugadores por ahí. Está muy complicado este ataque del equipo de Cerberus. Rick va a tener ahí el primero y está la baja para él. Madre mía, mata de media baleta y está acabando con Supra. Rick, que va a seguir avanzando. Puede ser la segunda, no. Uy, si llega a matar a ese ya, vamos. Edu, se cae el estadio y está. Puede ser la baja para Punisher. No se va a echar para atrás. Le van a pillar Punisher, que tiene que hacer la épica. Tiene que acabar contra dos. Consiguió un tercero, ya sería algo muy positivo para ellos. Ahí está Punisher, que va a poder ver al primero a la izquierda, no le tienes detrás. Punisher, que va a llegar cuando puede ser la primera, y está la baja para Punisher con la pistolita. Muy bien, sí, se queda uno para uno, quedan 15 segundos. Punisher, que no puede colocar, que tiene que dedicarse. No coloques, amigo, vete a por el jugador cuando quedan 10 segundos, no. Yo creo que va a hacer tiempo a buscarle, le está buscando, le está buscando. Le tienes el jugador al fondo, le vas a ver, ahí está, puedes conseguir la baja con la M8, no va a huir finalmente. Nacho, que se ha cortado de nuevo la partida para... ganemos el equipo de ¿Cómo ha huido el jugador? Muy inteligente. 2 a 1 en el marcador. El equipo de Benjamin que consigue aguantar muy bien, Edu, muy inteligentemente. Sí, Edu se la ha jugado mucho, estaba escondido cerca porque yo creo que Edu sabía que no iba a colocar, no le quedaba demasiado tiempo y sabía que no se le iba a jugar. Y Edu estaba revisando un poquito la bomba ya a medias. Se la ha jugado en esa esquina porque si Purisic llega a girar un poquito hacia la izquierda antes, de ahí no se escapa, le mete un par de rafagotes en la M8 y va al suelo. Pero bueno, ha tenido suerte y también lo ha hecho muy bien, ha conseguido huir buscando coberturas y obviamente ha dicho, ahí te quedas, majo. Efectivamente. ¿Hiperactividad de Rick puede ser? No, se la va a guardar, yo lo hubiese tirado, fíjate tú, porque cuanto más pronto la tires, se va a suicidar Supra. Cuanto más pronto tires la hiperactividad, más pronto se te va a caer. Menudo fallo de Supra, cuidado, porque podía costar la ronda. El equipo de Pengame, no te vamos para Bellen, acabando con Glyce, ahí está, el reparto de bajas. Ese Edu acabando con Puri, se quedan 3 para 2, ahí está Rick, que se la jugó muchísimo, pero no pasa nada porque estaba dentro. Va a hacer la cobertura, se va a quedar Edu de nuevo solo contra 2. Y Edu, el equipo atacando, el equipo de Pengame, esto podía aprovechar el equipo de Cerberus, que no tiene que meter la pata, no tienen que ser agresivos, tienen que saber que están defendiendo, elegir un objetivo e ir con él a muerte. Fíjate además, Edu, que va a tener suerte el equipo de Cerberus, porque Edu parece ser que está, bueno, cecado con ella. El objetivo de A, puede cambiar de estrategia, pero bueno, va a ser tranquilamente, quedan 40 segundos y de momento esta posición, esta situación beneficia al equipo de Cerberus, aunque fíjate que Edu, espabilado de él, que va directamente a colocar al objetivo de B, o eso parece... Sí, va a hacer una pequeña vuelta a ver si hay alguien. Igual para A, y todo dando la vuelta por atrás. Esto no es buena idea, haber roto el cristal, porque creo que lo han oído los jugadores de Cerberus y ya más o menos hacen una idea de que está o por B por su espalda. Así que ellos se van a quedar los dos juntos, obviamente ya sabéis, en B y de cuando jugáis dos contra uno hay que estar juntos. Los dos muy juntos mirando lo que es el centro, ¿no? Ahí está. La bomba colocada para el jugador de Pengame. Además, le van a escuchar. Sí, pero mira, Meyer va a revisar. De hecho, lo han visto los jugadores de Cerberus. Edu, que se va a ir para allá, ya saben. Además, yo me la juego un ninja. Ya lo han visto. Yo empezaría a desactivar la bomba si fuera el jugador de Cerberus. Ahí está. De nuevo, Edu, que lo va a intentar, que está aguantando aquí tranquilamente hasta que aparezcan los jugadores de Cerberus. Fíjate que va a haber un jugador, le va a hacer la baja. Puede acabar con Dirty. Edu, que tiene el jugador detrás, puede acabar con él. No, finalmente, camuflaje activo, que inteligentemente. ¡Oh! Meyer, casi, le casi. Pilla a Edu con el carrito de los helados, va a acabar con él, va a conseguir desactivar la bomba. Va a ser esa bomba. A una bala, ¿eh? Qué pena, Edu, porque ha estado a puntito. Sí, lo ha hecho muy bien, ha sido una gran idea el camuflaje, en plan, lo tiro en su cara y a ver si cuela, ¿no? Pero un poquito más, ese ha sido el fallo, tenía que haber aguantado un segundito más y probablemente había conseguido la baja. Además, falló muy bien. Sí, vamos a ver cómo lo ha visto Meyer, porque lo había dejado muy tocado. Y ahí, ese es el error, el tirar el camuflaje en la cara de alguien, además en una superficie que se te ve. O sea, a ver, que tiras el camuflaje, no eres 100% invisible, depende del mapa también, ¿vale? Pero ha sido buena idea, pero no era la mejor zona para tirarlo en la cara del jugador, mucho, ¿no? Además, estando mucho menos, no era la mejor idea, ni de lejos la de... Sí, porque viendo la killcam se la ha visto, o sea, bastante. No era la mejor idea por la situación. Bueno, cuidado con Rick, que está con la hiperactividad, ¿eh? Perdona. Rick está con la hiperactividad, va a llegar muy pronto y además consigue la baja sobre Edu. Esto puede desajustar mucho la defensa del equipo de Pain. Meyer siendo agresivo al igual que Rick, que se escapa ese jugador. Finalmente, qué lástima, si llegáis más pegado a él, le hubiese ayudado un poquito más. Pero bueno, es obvio que no va a pillar a un jugador que viene aquí en el equipo de Cerberus, que no se la va a pensar dos veces. Va hacia el objetivo de A, sí, y cuidado, Punisher, no, madre mía, mira hacia otro lado. Se va a quedar Meyer solo contra 3, ahí está, pues era baja para Meyer, mejor al... No, iba a decir que va a pillar a Supra. Qué pena, ha hecho muy bien Pain, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien Pain, lo ha hecho muy bien Supra, que ha enmendado un poco el error de la ronda anterior suicidándose. Esta doble baja de Killcam para concluir esta ronda. Mira qué movimiento con ese dash. Finalmente la baja para Supra con el jump shot. Ahí está ese
3-2 en el marcador. El equipo de Cerberus que sigue de nuevo adelantado en el marcador. A pesar del equipo de Benjamin que lo está dando de pillarles. Pero es que fíjate además, repasando un poco estadísticas, Rick se está saliendo de este BD con ese 7-4 y tiene ahí tímidamente a Supraz acercándose con ese 6-4. O sea, está siendo una batalla. Vamos con Supraz, que seguramente va a hacer algún wallrun, ¿no? Esta vez van a intentar atacar, si es agresivo, tres personas por medio, aunque ahora resulta que no hay nadie del equipo de Cerberus por medio, ¿no? No, han estado, fíjate, todos los jugadores del equipo de Pain Gaming por la zona central, por la parte del sentinel del medical. Ahí está Glyx, que está aguantando con usted, pero con su compañero con Supraz. Fíjate qué bien, que salen los dos jugadores a la vez mirando lo mismo. Eso sí que no ha sido positivo. Lo que pasa es que han tenido un poquito de fortuna. Ahí está Glyx, que va a ser primero entrar. Baja para Buka, acabando con Dirty. Este es ataque muy bueno del equipo de Pain Gaming. Sí, el equipo de Cerberus es muy está demasiado desplegado por el mapa, está muy dispersado. Esto lo va a aprovechar el equipo de Pain Gaming. Está, pero cuidado porque Rick podría salvarla. Ahí está la baja para Rick, acabando con Glyx. Ahora estaba muy atento Supraz para acabar con él, para limpiar. Pero cuidado que Meyer acaba con Buka de nuevo. Reparto bajas, dos, ¿sí?, para dos. Ahí está, puede Supraz y Edu liarla. Se van el objetivo de A. Los jugadores de Cerberus de nuevo que están muy lejos de los dos objetivos. No entiendo. Sí, pero al menos están juntos. Se han juntado. Pero están muy lejos de los objetivos. O sea, ¿qué hacen ahí? Ahí no pintan nada. Se han jugado demasiado el objetivo de B y encima dando por hecho que les iban a poder ver por ese lado. Y no sé yo, pero fíjate que siguen los dos juntos, que van Meyer junto con la cobertura de Punisher. Ahí está la Meyer que va con esa UEP, que va adelante, igual de, no es lo mejor. Ahí está, puede conseguir la baja Meyer, va a ser la doble de nuevo de Supraz para acabar esta ronda. 3-3, buena doble, sí, el empate y Supraz resolutivo, una ronda más. Pues ahí está Supraz, que se quedó un poquito tocado con esa L-Car. Y ahí el agua a veces es bueno, a veces malo, ¿no? Y ahí pues el jugador Meyer se ha quedado nadando y no podía disparar demasiado a Supraz. Y Supraz pues encantado en la vida, consiguiendo la doble, ahí está. Y 3-3 para el equipo de Pain, que a pesar de haber empezado un mal BID, ahora mismo está metiendo unas cuantas rondas seguidas. Y cuidado porque el equipo de Cerberus se puede venir abajo. A ver los especialistas qué tal van. Tenemos ya a Supraz con el fallo, que seguramente se la jugará un poquito más. Ahí está haciendo wallrun. Y por otro lado tenemos a Meyer, que está con la ola de calor ya activa. La ola de calor, yo creo que quedarme con Supraz, que la puede liar. De Meyer, que va a conseguir la primera, ahí está la baja. Doble baja, no, qué pena, ha sido Punisher acabando con Rick, con su compañero. Fallo, sí, y Supraz que aprovecha y se cuela. Cuidado que puede sacar el Cerberus, fallo, Supraz. Le quedan 100 solo. ¡No! Ha perdido el Cerberus, qué lástima. Meyer que se queda solo, acaba de caer su compañero justo. Uno contra uno, rápidamente. Esta ronda ha sido muy, muy express. Y error, como bien decías tú, del equipo de Cerberus, Punisher que disparó a un compañero y lo mató. Sí, Punisher que ha acabado con su compañero, que lo hizo muy bien en el punto caliente, pero en el buscar esto está un poco más. Un poco más perdido por el mapa, ya ha acabado con su compañero encima, con Rick, que se estaba saliendo de la partida. Se va a quedar Meyer uno contra uno. Fíjate, el jugador de Penguin Buka, qué atento, que empieza a dar la vuelta para ver si está colocando en otros objetivos. Meyer, que debería haber colocado la bomba hace un ratito. Además, Buka, que puede pillarle. Buka, que no se va a pensar más. Buka tiene que tener cuidado porque no tiene silencio mortal. Lo estaba escuchando y de hecho he verificado su clase y la tenéis. Y no tiene silencio mortal. Así que debería estarse un poco quieto. Pero bueno, mientras tanto, Meyer, que igual le ha oído que se marchaba, pues vale, ha dicho directo, eso, pues vamos Meyer a ve directo por la cámara de Buka y está, le ha visto pasar. Ya la ha visto. Meyer, muy hábilmente, va a aguantar. Tiene la de calor, además. Le pueden pillar por la espalda. Meyer, te van a pillar. Ahí está, va a entrar Buka, va a acabar con él. Con el jugador de... No, no va a acabar con él. Oh, no la ha visto. Hecho, Buka, por favor. No lo sé, si ha pasado por la cara de hecho Meyer estaba un poco de hecho Meyer se ha girado porque ha habido el deslizamiento. Mira, fíjate Meyer, que ha entrado Buka y no ha mirado. Sí, no me lo, o sea, fíjate que ha oído justo el deslizamiento y se ha girado y ha dicho, ha pasado por mi cara y ha dudado si tirar la ola de calor o no. Yo, si fuese Meyer, la hubiese tirado en plan porque no juego, pensaría, claro, que me había sí, vamos, o sea, yo pensaría que me había visto, pero realmente no. Hasta un poquito justo eso, no sé Buka exactamente porque no estábamos en su cámara que ha mirado, pero no ha llegado a ver a Meyer, así que bueno, ronda para el equipo de Cerberus muy muy justita. Cuidado porque además Super tiene ese ataque aéreo, ese misil Hearthstorm. Y un ataque. Es interesante. De hecho, lo va a tirar ya. Vaya piñita de Rick, ahí está, Buka acaba con él. Dice, ¿dónde vas tú, compañero? Ahí está, una baja para cada equipo. Bueno, de hecho, también, sí, está ahí Edu caído. Siempre nos confundo un poquito, ¿no? Va a conseguir la baja, además no sé a dónde iba Dirty exactamente. Ha tardado muchísimo en reaccionar. Y evidentemente, pues te las comes, ya está Super, que además habrá dado el calor de sus compañeros. Ahí están, en superioridad numérica. Esto puede ser además otra baja más para Super. Se va a encontrar con el jugador de frente, no, se va a ir más por la espalda. Pero vaya, que la bomba está colocada en el objetivo de A por el equipo de Benjamin. Es Buka, que ya, ahí está, 43 segundos, la marcha, la cuenta atrás. 4-3 el marcador del equipo de Cerberus, que todavía tiene ventaja. Otra más para Meyer, se quedan igual de 2 para 2, pero tienen que desactivar la bomba. Estamos con la cámara de Supraz, que está aguantando y está la baja para Glyx, acabando con Punisher. Se queda Meyer de nuevo solo contra 2. Otra más para Glyx, que consigue la chupis. Y ahí está, consigue ganar de nuevo ese challenger. Ese challenger, no, ni ese challenge del equipo. Es que a veces confundo ahí, ¿eh? En fin, caso omiso. Ahí está Glyx, con la doble baja, con la chupis, consigue hacerse, bueno, pues, la rondita de nuevo. Muy resolutivo, al igual que lo fue Supraz en las rondas anteriores, lo ha sido ahora Glyx.
Bueno, otro empate, ¿no? Muy ajustado este Busquets Twitch, muy intenso, muchas rondas ajustadas. Y están jugando muy bien los dos equipos. O sea, no estoy viendo que, por ejemplo, otros días vemos como un equipo pierde por culpa o por fallos o por culpa suya. Pero hoy no lo veo así. O sea, veo que están jugando los dos muy bien. Efectivamente, la verdad es que están jugando muy bien. Los dos equipos están demostrando un nivel excepcional, sobre todo en el inicio del equipo Cerberus. Pero estamos ahora sí en el ataque. La cámara de Meyer baja de Punisher Moina, acabando con Glyx. El equipo de Cerberus, que tenía una ventaja de dos ronditas, que la ha conseguido recuperar. Ahí está el ataque aéreo. Pero que dejó premiado a Meyer en la zona de objetivo de. No ha caído nadie con el aéreo, creo. No toca. Es muy complicado matar al aliento con el ataque aéreo en un modo. Sí, el aéreo lo suelen sacar para. En plan UAV, ¿no? Si lo abres y dices, están aquí, vale, pa, y atacamos. Y luego ya si eso, la siguiente ronda lo tiras. Efectivamente, fíjate, los jugadores de Cerberus que van muy, pero que muy juntos. Me recuerdan mucho los ataques a los que hace el equipo de Giants. Además, por cómo reacciona en la toma de decisiones. Ahí estamos, cámara de Meyer, que va a colocar en el objetivo de A. Se quedan además 3, 4 para 2. No se lo piensa, además, Meyer, se coloque bien el equipo de Cerberus. Esto debería ser ronda para ellos. Cuidado que están siguiendo un jugador en la zona central del mapa. Ahí está, pueden acabar con él. No se han visto los dos jugadores. Y el jugador por la espalda. Cuidado, ahora sí puede haber pupa. Ahí está Meyer, le van a pillar, pero no está muy atento. Dirty, otra más para Punisher. ¿No? Es la doble del equipo de Cerberus. Y la ronda 5-4 en el marcador. El equipo de Cerberus que se va a quedar tan solo una ronda. Hacerse con el mapa, poner las tablas. El marcador y el equipo de Pain Gaming, que tiene que empezar a despertar un poquito más en este busca de destruir mapa de back. Porque cuidadito con el equipo de Cerberus, que viene pisando fuerte, amigos. Sí, además ya Super se ha quedado sin rachas. Ahora vamos a ver cómo está el tema de especialistas, porque no me he fijado esta ronda quién tiene especialistas. Pero si el equipo de Cerberus tiene alguno disponible, yo lo usaría ya para matar este mapa. Así que lo tiene Meyer con la ola de calor, que creo que se la ha reservado para esta ocasión. A ver qué tal la utiliza. Tenemos a Supra también con el fallo. Ya busca con la ola de calor, así que bueno, más o menos igualdad, por así decirlo. Meyer que va a ser más agresivo. El equipo de Ping Gaming ha tomado buen ataque hacia el objetivo de B. Ahí está, cámara. Uy, Meyer ha visto sangre. Ahí está, Clyx. Pero qué con Meyer muy en el ataque del equipo de Ping Gaming, muy directos, decisivos hacia el objetivo de B. El equipo de Cerberus que está muy dispersado de nuevo, como le pasa en las defensas. Está más para el irte, acabando con Buka. Cuidado que se puede igualar la cosa. Bomba colocado en el objetivo de B. Seguimos con la cámara de Clyx, que va a pillar a un jugador por la espalda y está la baja para el. Con la cuda muy elemente, acabando con Rick, el jugador de Pain Gaming. Se quedan 2 para 3 y bomba colocada. Punisher y Dirty. Madre mía, muy complicada la situación para estos dos. A pesar de que quedamos juntos, ahí está, puede caer otro jugador. Ahí está, baja para Dirty, acabando con Edu. Tiene que llegar a la cobertura rápida de Punisher. Ahí está, para Punisher, la baja, se va a quedar 1 para 1. 24 segundos, sale, tiene tiempo. ¡Qué fantástico! ¡Oh, el fallo! ¡Qué fantástica! ¡Qué pena! Ese camuflaje activo que estaba pondido. Sopra, que va a estar muy hábil, que va a intentar pillar por la espalda. Punisher, girata, que te va a venir por ahí. Ahí está, puede conseguir la baja entre Supraz. Ahí está, no, finalmente la baja para Supraz, acabando con Punisher, consiguiendo de nuevo Supraz. Resolutivo 5-5 en el marcador. El equipo de Pain Gaming que consigue llegar y llevar al límite este buscar y destruir. Eso que ahí está la baja con un poco de fortuna, pero es que UMP. Sí, bueno, es que a ver, la UMP contra la LKR es lo que hay. O sea, a mí por eso no me gusta la LKR, porque es un arma que se utiliza como si fuese un subfusil normal, pero claro, a mí como secundaria me gusta más la RK5 porque la saca rápido, metes un pipeo con el que tiene un montón de cadencia y le puedes reventar. Atención, porque tenemos a Rick con la hiperactividad que va a ser muy muy agresivo. Y también, que además tiene todavía esa ola de calor. Vamos con la cámara de Rick, que va a pillar. Rick está en su espalda. Qué pena de Rick, porque si llega a hacer lo mismo en la otra dirección, podrían haber conseguido algo fantástico. Está el equipo de Glyx, va a ser la doble baja. No, el equipo de Cerberus que se equivoca en esta defensa y lo va a pagar caro, porque ahí está Super, que va a empezar a colocar la bomba en el objetivo de B. Esto tendría que ser la épica del equipo de Cerberus para que salga bien. Además, fíjate, Buka, que sabe perfectamente cubrir la espalda. Baja para irte, acabando con Glyx. De nuevo, además, la bomba colocada. Tiene que conseguir bajas el equipo de Cerberus, si no, esto se podría acabar aquí. Punisher y Dirty de nuevo solos. Contra. Ahí está, va a caer Punisher, se queda Dirty. Tiene blindaje, Tiene blindaje. Cuidado, que a pesar del blindaje tiene que conseguir. Es que tiene que hacerse el cruz. Ahí está Dirty, que además le van a ver. Puede ser la primera para el blindaje. Blindaje genético para él. Vale, al calor. Ahí está la baja para. No, finalmente ni le acaba de hacer el lío. Madre mía. Qué pena, Soki, de ronda. El equipo de Cerberus, qué mal eligió la estrategia de esta defensa, con lo bien que ha hecho la toma de decisiones a lo largo de todo el mapa. Y menudo error en esta defensa del último mapa. Creo que el equipo de Pain ha previsto bien esa hiperactividad. Se han dicho, vamos a esperar porque seguramente aprovecharán para venir a Sago. Y no solo eso, sino que es que han ido con 9 EP a pillarle la espalda al equipo de Pain Gaming. O sea, vamos a ver, te has equivocado objetivo, encima has dado la vuelta, te han hecho una... Ha acabado con Meyer y sí, Rick. Un poco de mala suerte también. Es que han acabado con Meyer y Rick. Ha ido por ellos. Por cierto, en vez de echarse para Supraz, atrás. Supraz al final 13-6 y encima ha colocado 2 bombas. Sí, sí, increíble Supraz de nuevo, que es el jugador que más kills, que más objetivos consigue del equipo de Pain Gaming. El equipo de Cerberus destaca de nuevo Rick con ese 10-8. Antes lo había hecho Punisher, está más. Sí, se ha relajado un poquito al final Rick, ¿no? Sí, yo creo que este busca destruir se ha decidido sobre todo por fallos de los dos equipos, como es normal y natural siempre, ¿no? Pero por fallos, sí, al por final fallos sí. Muy marcados. Parecía que no, pero sí. De Supraz, que consiguió hacer una ronda. Baja de Punisher a un compañero que le da la ronda al equipo de Pain Gaming. Fallo en la decisión de la defensa. O sea,
Realmente, los dos equipos a nivel individual han estado muy igualados. Todos los challenges han estado ahí, ahí, entre todos los jugadores, a no ser que les pillen por la espalda. Por tanto, el nivel dice que es muy alto el de estos dos equipos y es de todos los jugadores que están jugando en la partida a día de hoy. El problema, el equipo de Cerberus ha pecado de a lo mejor inexperiencia o de simplemente un error, una cagada como un pino, que es que han ido a por ellos en la última ronda, han entrado a dar la sorpresa, pero han ido dos jugadores solos. Si vas a hacer eso, primero no puedes ir uno y luego otro. O vais todos a la vez o van dos juntos, pero... poco a poco. Toca Fringe, ¿no? Supongo. Fringe, enlace, nos vamos a ir al tercer mapa de momento, 2 en el marcador para el equipo de Pain Gaming. Así que. Uff, la verdad es que el equipo de Cerberus va a tener que hacer la épica para conseguir por lo menos forzar el empate. De momento, el marcador se ajusta un poco a lo que habíamos comentado. Bueno, vamos a ver qué tal este mapita, ¿no? Que trae malos recuerdos para el equipo de Pain, aunque luego podrá redimirse seguramente en el partido contra el equipo de Thunder Kids, el tercer partido que va a ser el de la Social Cup, así que... Bueno, vamos arrancando, parece que los dos equipos están listos, así que comenzamos con este tercer mapa. Recordar que, bueno, en este partido nos quedan este mapa y otro más, y luego tenemos otro partido nuevo entero al igual que este, y por último el partido de la Social Cup, el de Pain contra el equipo de Thunder Kids, así que... Bueno, ya estamos de nuevo con los baneos, y ¿qué crees que vamos a ver por aquí en esta ocasión? Yo creo que más de lo mismo, ¿no? Gran calibre, la Seiva, el fuego rápido, conmocionadora, cegadora, pues quemador protegido, es interesante para marcar y tal, es interesante realmente, y seguramente baneada la hiperactividad. Creo que me voy a quedar con esos baneos. Sí, eso parece, fíjate, ese post quemador además, lo primero que ha protegido Edu, muy bien. Oh, Manowar. Sí, Manowar también baneada. Me parece un poco más raro, me ¿no? Me parece muy bien baneada Manowar, es que es la Mancowar, es que revienta que la gusto. Este mapa, la verdad es que para Res está muy bien. Bueno, ahí está quitándose la Seiva de en medio un poquito tarde Nacho. Y bueno, falta pues... por cierto, han prohibido el humo. Así que igual cegadoras y conmocionadoras las van a dejar abiertas, ya que no pueden banear las dos. Bueno, si lo hacen ahora sí, pero se va a quedar la hiperactividad abierta. Y eso normalmente es o proteger o banear. Así que yo creo que puede que caiga baneada la hiperactividad. Yo creo que ahí está baneada la hiperactividad. Y nos falta una cosita que finalmente va a ser la cegadora. Pues mira, están disponibles las conmocionadoras, que son muy muy molestas, ¿eh? Sí, efectivamente, van a prohibir la cegadora y la conmocionadora, ¿no? Han dejado la conmocionadora, cuidado que se podría utilizarlo. Sí, por eso, Dos equipos, así que pasamos al reclutamiento especialista y recordad utilizar el hashtag #AlmohadillaMasterCozuno para poder leer vuestros comentarios, porque ahora en 15 segundos sabéis que vamos a empezar a leerlos. Así que, en fin, ir apuntando. Ahí está Dirty con esa guadaña. Muy buena elección el enlace de Dirty con la guadaña, que ha cambiado un poco el especialista que tenía antes. Edu, fíjate que contesta también con ese Tempest. Meyer, el blindaje cinético. Gleiss también, otro blindaje cinético. Punisher, uff, va a estar ahí. Fíjate, Nacho, como siempre, concentrándose. Muy concentrado, Nacho, como siempre, de coach. Punisher, que va, efectivamente, de la tempestad, ahí está. Y Rick, por último, que yo creo que optará por un camuflaje activo o algo parecido. Fíjate, ahí está, Rick con el camuflaje activo. Buka al lado de calor y falta Supraz, que, bueno, pues tira también de camuflaje activo, ¿no? Me da el sentido de fallo también, incluso. Sí, bueno, sobre todo aquí la mejor habilidad ahora mismo para puntuar es el camuflaje, ¿no? No hay duda. Sí, no hay ninguna duda. Supra lo sabía, nosotros lo sabíamos, tú lo sabías que nos estás viendo y ese camuflaje activo iba a caer. Así que, en fin, empezamos a leer vuestros comentarios con la hashtag armadilla MasterCode 1. Y Sí, pues déjanos por ahí. Empezamos ya con @santi_pinilla, que dice: de este segundo mapa me quedo con los dos Supraz. Con los dos Supraz. Bueno, sí, vale, entiendo. Y con Rick en este BID en EVAC. Sí, es cierto, Supra lo ha hecho muy bien, Rick también, y Supra, pues ha habido dos Supra, uno que lo ha hecho muy bien y uno que... Madre mía, ese micro ahí de Nacho, que no puedo silenciar ahora mismo, no sé qué estará diciendo, se lo ha quitado, madre mía. Pero bueno, ya está, ya pasó, se había salido de la parte y no sé exactamente para qué. Por cierto, Nacho también, madre mía, el equipo de Cerberus, es que este lo estoy leyendo por el chat, pero me parece muy interesante nombrarlo, que dice que al equipo de Cerberus solo le falta cerrar mapas, y es cierto, al equipo de Cerberus solo le falta cerrar los mapas para realmente conseguir, bueno, pues ese puntito, ese empujón que le queda al equipo de Cerberus. En fin, nos dice @bibilaku. Laku dice: ese es el espíritu y la tensión del competi, con el hashtag como día MasterCode 1. Efectivamente, menudo partido que nos están dando estos dos equipos. Un equipo que viene de ascender, como es el equipo de Cerberus, que es el ex equipo de MR Nation. Primera jornada de enfrentarse al equipo de Pain Gaming y no solo dar guerra, sino poner contra las cuerdas al equipo de Pain Gaming. O sea, me parece espectacular lo que están consiguiendo estos equipos y qué mejor forma y qué mejores sensaciones que dar. Pero cuidado que todavía nos quedan dos mapas que lo han hecho bien, decentemente, no vamos a decir decentemente en el punto caliente, lo han hecho muy bien en el buscar destruir. Pero que queda enlace tomar la bandera, que aquí puede caerle o una zupa o realmente estar igualado o conseguir remontar la partida. Así que también seguimos leyendo los últimos comentarios. Y dice, bueno, tenemos a IfChuGamer7, que dice con el hashtag Modia MasterCode 1: Shoki, si me agregas en PS4, me tiro un huevo a la cabeza.
Madre mía, ahí en plan las locuras. Ayer, de hecho, estuve en una party con un suscriptor, pero siempre lo que digo, ¿no? Si agrego a uno, tendría que agregar a todo el mundo, y al final es una locura, porque no hay sitio y además, seguramente estaréis todo el rato ahí uniéndoos y sería un poquito incómodo. Así que bueno, yo en caso de que ya haré seguramente una cuenta con suscriptores para jugar con vosotros. De hecho, aquí muchas veces jugamos con vosotros, algún que otro Obviamente. antes de algún que otro Y lo partido, así haremos, lo que, haremos más veces. oye, De hecho, mira, tenemos otro comentario claro. más que parece muy interesante, ahora un poco rápido antes de que comience la partida, que nos dice Pacmax, arroba Pacmax78, oh my god 2, que dice, el enlace en Black Ops 3, ¿qué creéis que es más importante? ¿Tener un buen spot para lanzar la bola o con Advanced Warfare una buena estrategia? Yo creo que en Black Ops 3, Oki, personalmente a mí me parece que la estrategia es más importante que en Advanced Warfare, que podías ir como un loco de punta a Sí, en punta Advance era en plan más y era rápido, metías un par de locura. aseos y cuidado. Y aquí, bueno, a ver, hay mucho. En este mapa, sobre todo, el bando que está ahora mismo en el equipo de Pain, hay un spot muy bueno para lanzar por encima del granero, que es pillar la bola y prácticamente lanzar ya de ya, así que puede ser una buena estrategia. Pero sí que es verdad que no puedes dejar que te hagan lo del respawn, es decir, dedicarte solo a eso, que ma te hagan un full team y que te encierren en tu respawn y empiecen a caer puntos, pero vamos, como le pasó en este caso al equipo de Giants, ¿no? Y luego al equipo de Pain, o sea, hay que tener un poco de cuidado. Sí, efectivamente. Así que en fin, así que sí, empezamos este enlace. Cerberus contra el equipo de Pain Gaming. 2-0 a favor del equipo de Pain Gaming. El equipo de los que tiene que levantarse. Consigue la primera baja. Consigue marcando el equipo de Pain Gaming. Puede conseguir la segunda también. Ahí está. Tanto Clays acabando con Edu, acabando con Punes. Ahí está. Doble más del equipo de Pain Gaming. Cuidado que es Supras, el encargado de la bola. Supras que va a lanzar. Supras que va a ir poder de dos. Ahí está. No pueden acabar con el Supras que se queda No, se ha pillado por la equivocado. ventana. Que estaba de ti para salvar un poco la situación. Y está el equipo de Pain Gaming que tiene que Lo he tratar visto a cuidado Gliese porque con la está. M27, o Está sea, bueno, con es la Bunker. ICR, que es Es realmente lo Bunker, el mismo. jugador que está muy cerca de la bola que va a intentar meterla de nuevo. Y está Edu llegando por la parte de las rocas. Buka que va a ir de uno. Esto va a entrar así. Ahí está ese punto de ese 1-0 en el marcador. El equipo de Pain Gaming que empieza marcando. Y yo creo que en el enlace sí que podemos ver una mayor diferencia de estos dos equipos. Decía que estaba Gliese con la. Bueno, he dicho M27, pero realmente parecía la ICR. Y se me hace raro, ¿no? Estando abiertas la M8, yo qué sé, la XR y así. Se me hace raro verle con la ICR, ¿no? Así que, bueno, ahí está, de hecho, sacando la ICR después de tirar la bola. ¿Puede conseguir la doble? No. Para eso realmente no es este arma. Así que Edu, que viene a ayudar con la M8, pero la bola ahora mismo está en poder del equipo de Cerberus, que te la va a tirar fuera y se va a reiniciar. Sí, de hecho, eso parece, fíjate, pero Supra que va a estar muy atento, que va a tener la bola y está Supra que ver por la parte de los aires, que está revolviéndose, que está dando vueltas. Gleis consigue la bajante de y está Meyer, que puede conseguir la doble, muy importante, no está Gleis, con la deja Se ha para él. escapado. Otra más para Gleis, consigue la triple. Supra que va a lanzar, que va de dos, ahí está, 3-0 en el marcador. Supra que marca, ¿no? De dos con la cobertura perfecta de su compañero de Gleis. Y ahí está el equipo de Pain Gaming que empieza adelantándose, haciendo muchos puntos al equipo de Cerberus, que podría ser doloroso. El equipo de Cerberus que tiene que reaccionar, que ahora mismo está completamente Uy, desaparecido del casi le hace mapa. el lío. Creo que ha sido Además, Buka, sí, ¿no? que además Meyer ha conseguido la baja y está, que además va a caer de nuevo del equipo de Pain Gaming a manos de Edu, exactamente. Dirty consigue la baja, haciendo la cobertura, el tradeo de la baja. Su compañero del equipo de Pain Gaming está. De marca Rick. Y bueno, de uno. Ha muerto en el aire, pero la bola ha acabado entrando. No ha podido parar a nadie del equipo de Pain. Supra que sigue consiguiendo bajas en su base. Y bueno, el equipo de Cerberus que no se viene abajo. Y a pesar de las grandes jugadas del equipo de Pain, ha conseguido al menos poner un puntito para que no se escape. Esto es lo importante, ¿no? Que si te están, vamos a decir, avasallando un poco en tu base, que logres salir y meter al menos un punto. Sí, efectivamente, el equipo de Cerberus, que bueno, por lo menos consiguiendo un puntito que no está nada mal. Lo que pasa es que el equipo de Pain Gaming es el que tiene controlado ahora mismo el mapa. O sea, Madre tiene. mía, Supraz, qué habilidad con el G-Slay para colarse y que gracias Madre a mía, ello fíjate qué puede ser inteligente, cómo perfectamente se de metió el hueco dos. Supra, que no se esperaban por dónde va a ir, va a meter de dos. Ahí están los. Madre mía, ¡Oh! Supra, Vaya cómo se jugadita. movió, qué hábilmente el jugador de Pain Gaming para conseguir todos los puntitos. Llevan 4 puntos de Supra en estos 2 minutos. El equipo de Cerberus que tiene que adelantar las líneas. Está. Y Supraz que tiene la invisibilidad ya ahí, ¿eh? Podría intentar jugársela a meter otros dos. Supraz en enlaces, que es una bestia, ¿eh? O sea, es verdad que en punto caliente y en Veide consigue bajas, pero en enlace no para de matar y de conseguir Es que puntos, ¿eh? el equipo de Cerberus está muy atrás. Si no adelanta líneas, es completamente imposible Creo que que. acaba de fastidiarle la invisibilidad a Rick, el coche de Supraz. No será Efectivamente, Rick el que Supra tiene que la va a coger la invisibilidad. pelota. Supra que puede empezar Sí. a liar otra vez. Ahí está encima la cobertura de sus compañeros, que es perfecta. Cayendo las bajas, Punis acabando con Buka. Supra que va a decir: sí, pues me voy por la aire. Ahí está. Otra más del equipo de Cerberus. Supra que está completamente solo. Tiene que esperar a que lleguen sus compañeros. Ese ataque no tiene ningún futuro. A no ser de que camuflaje activo. Lanzamos, apuntamos y. No, iba a la cara, en plan mirando. Bueno, es que ahí está muy desafiante. En la cara de ese jugador, en plan, estoy en tus narices. Y bueno, obviamente se le cae la invisibilidad y estaba por ahí muy cerquita con el Tempest, nuestro compañero Punis, si no me equivoco. Así que no ha dejado irse más lejos. La bola sigue por ahí. Ahí está en medio, finalmente ha sido reiniciada. Supra que va a utilizar el spot del gallo. Va por encima y para adentro. No, se le ha ido un poquito alto. Un poquito alta al jugador de Pain Gaming, a Supra, que además es que antes estuvo muy desafiante, ha mal costado el camuflaje activo, pero es que ha mirado al jugador con el camuflaje activo en plan de Sí, te voy con la a bola en la mano, en reventar, plan, tío. Y hola. claro, pues, no
tío. O sea, ha sido muy loco. Sopras, ahí está. Luego, en la cámara, vámonos con Buka, que se ha encargado de llevar la bola. Pero Buka, que va a caer también. No, bola de calor, muy beneficiosa para el equipo Pain Gaming. Pero finalmente, Smey, el que acaba con él. Los jugadores del equipo de Cerberus, que han conseguido por lo menos reducir esa... que no se amplíe tanto esa ventaja en el marcador a tan solo 4 puntitos del equipo de Pain Gaming, pero que yo creo que no es suficiente, que tiene que tratar de conseguir por lo menos que cargan un par de puntitos más. Ahí está, que va a pasar la bola a su compañero. Esto puede ir de 2, ahí está, Meyer 3-5 en el marcador. Muy bien, el equipo de Cerberus. Sí, muy rápido, además Meyer bien colocado, no le ha dado tiempo ni a pillarle la cámara porque está muy bien colocado. Se tira el blindaje cinético para conseguir esa baja y podría conseguir más bajas ya que todavía... de 2 puntos a su favor en este bando. Sí, efectivamente. Así que ahí está, ya empieza el partido. Comenzamos con este directamente, con este segundo bando. Además recordamos la puntuación, que era exactamente 5-3, ¿no? Sí, 5-3. Bueno, diferencia de 2 realmente, así que por si quieres apuntarlo por ahí el tema de estadísticas, pero bueno. Básicamente lo que tiene que pasar es que ahora el equipo de Cerberus tiene que conseguir una diferencia de 2 puntos a su favor para llegar a empatar el mapa o demás si quiere ganarlo. Así que bueno, no pasa nada en teoría. Lo bueno es que ha sido que se ha caído el jugador y también el streaming en el, justo en el entreacto. El único, el tema rats y tal, el único que tenía rats creo que era Meyer. Así que creo que ha sido el, su equipo el que se ha cambiado. Así que en principio no creo que estén en desacuerdo. No, yo creo que tampoco, así que en fin, empezamos, seguimos con la cámara de Meyer. Está doble baja del equipo de Cerberus, está Rick acabando con Supraz Punisher, acabando con Glyx Book, acabando con Meyer, intercambio de bajas en esa zona central del mapa en los primeros instantes. Cuidado que Rick, que puede ir de uno, cuidado que se la podía liar esta Rick, que lanza, eso podría entrar y no, finalmente ha salido un poco desviada esa bola, Soki. Sí, un poquito desviada, ese lanzamiento iba bien, pero bueno, hay que tener un poquito de práctica. Y en esta ocasión además ha tirado bastante forzado, así que tenemos a Supraz, el peligro andante con la bola, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este chaval. Hay que tener muchísimo cuidado con él, Supraz, que va a avanzar por la parte de los rails. Está con la cobertura de Buka perfecta, con la de Grex también está, la baja de Dirty, que acaba con Edu. Tomás de Punisher, acabando con Buka, cuidado que puede liarla, que le pilla por la espada. Muy bien, Punisher, cosa de baja, full team del equipo de Cerberus. Esto podrían aprovecharlo para poner los 2 puntitos, poner aquí en el marcador. Ahí está Rick, que va a avanzar, esto puede ir de 2, no, hay un jugador ahí que está muy atento Rick, que no va a poder lanzar ni de uno. Muy bien Edu con esa doble baja, pero cuidado que Meyer acaba con él. Cuidado que Meyer puede recoger la bola, puede conseguir la baja. Meyer depende de ti. Ahí está Glyx acabando con él. No, finalmente va a sacar la Glyx, va a limpiar la base el equipo de Pain Gaming y va a tirar hacia adelante, evitando y acabando así con el ataque del equipo de Cerberus. Recordad, para toda la gente que está preguntando, no hemos empezado la partida de nuevo. Como veis, los jugadores están en diferentes bandos. Justo hemos, se ha fastidiado la conexión, o se ha caído Punisher, mejor dicho, justo en la mitad de la partida. Así que simplemente hemos cargado la partida de nuevo con cambiando los bandos. Y Pain, aunque pongáis ahí que va 0-0, realmente lleva 2 puntos de más. Sí, efectivamente, el equipo de Cerberus, aunque veis que pone 0-0, va con un 2-0 ganando, es un 5-3 en el total. Y de nuevo el equipo de Pain Gaming, que lo sigue intentando con la cámara de Glyx. Ahí está, que puede llegar por la espalda, es Dirty el encargado de hacerlo. Doble baja de Dirty, no, madre mía. Puede ser el horror el jugador de Cerberus. Dirty que sigue avanzando más por base del equipo de Pain Gaming. Pero cuidado porque es Edu el encargado de sacar la bola, que podría liarse. Ahí está Edu, que tiene un jugador en la zona de respawn. Edu que tiene que darse prisa porque tiene un jugador. Edu que va a marcar de uno. Ahí está la ventaja, este es el marcador a pesar de la doble baja de Punisher, que no consigue acabar a tiempo con Edu y consigue marcar y ampliar un poquito, aunque sea esa ventaja del marcador. Pero cuidado que el equipo de Cerberus todavía está matando mucho, está bien posicionado. Está la baja de Dirty acabando con Glyx. Otra más para Dirty, es la doble para él. Cuidado que puede liarla el jugador Cerberus. Ahí está, otra más para Rick acabando con Edu. Triple. Sí, bueno, la jugadita es tan famosa, ¿no? El equipo Pain Gaming ahora mismo ha tratado de hacer un poco de tiempo mientras llegaban la cobertura de sus compañeros. Cuidado que esto es peligroso, sí, pero cuidado porque... Esto es peligroso porque mira por donde entra Punisher y hay mucha cobertura. Sí, cuidado porque tiene su jugador de frente. Cuidado para acabar con el jugador que más va con la bola. Sí, pero se la han pasado a Meyer. No, Rick, no es Dirty. Muy bien. Sí, es Dirty. Perfectamente. El jugador Cerberus 2 son el marcador. Ventaja de 1. Empieza a, bueno, a cortarse esta ventaja. Cuidado el equipo de Pain Gaming, que están en la partida y no les veo todo enchufados, Sokis.
Sí, creo que ha habido un error por parte de. Bueno, cuidado ahí, que Gleis se puede colar de dos. Un poquito, no sé cómo, porque no había ningún jugador ayudándole, pero se ha colado el solo. Un poco despiste del equipo de Cerberus. Lo que decía, la cosa estaba en que Supers ha intentado la jugada de lanzar por encima del muro hacia el tren, pero es que la bola ha pegado en el medio. Así que la bola solo tiene que coger el equipo de Cerberus y para adelante. Así que cuidado, porque la bola la ha vuelto a lanzar el equipo de Pain hacia. Bueno, sí, el equipo de Pain hacia adelante. La tiene ahora mismo Rick, que tiene la invisibilidad disponible. Así que bueno, sigue la diferencia de 3 en el marcador a favor del equipo de Pain. Efectivamente, sigue esa ventaja en el marcador a favor del equipo de Pain y está además Rick, que va a intentarlo de nuevo. Rick va a lanzar de uno, no, no le van a dejar si le han dejado, pero. No, esa ola de calor la ha fastidiado. La fastidiada de calor no ha podido apuntar bien ni conseguir la fuerza suficiente. Y nada, Gleis, que va a seguir aquí en el. Pues por el mapa, tranquilamente. La ventaja que sigue en el marcador, la ventaja de 3 a favor del equipo Pain Gaming. Baja para Gleis, hace el turno, ahí está. 180 grados, pero no es suficiente. Estaba Rick muy atento para acabar con él. Y seguimos en la cámara de Supras, que sigue lanzando, que sigue por el mapa, que no pueden pararle ni acabar con él. A pesar de ese 2-10 que lleva en el marcador, se está escurriendo con la bola como él quiere. Sí, la verdad que es una lástima porque antes sí que llevaba un marcador bastante más abultado de bajas y ahora parece que está pillando un poquito más, pero bueno, también es obviamente este bando con la bola es un poco más complicado, ¿no? Así que súper avanzando por la zona de las chapas. Sí, efectivamente, por la zona de las chapas. O sea, meter aquí en el taller. Va a continuar por avanzando, le van a dejar un poquito tocado. Súper que va a reiniciar ese esqueleto. No era lo mejor, que madre mía, Supra, que se. ¡Madre mía! La que le ha liado. Espectacular, Supra. ¿Cómo ha jugado con el jugador? Del equipo exterior, escudo que va a intentar otra vez la misma jugada. Ahí está Supra, que tiene la jugada hecha. Madre mía, no puede ser otra más para Supra. Ahí está con la pelota, con el enlace. Madre mía, como consigue apuntar Supra, que está muy tocado. Puede conseguir otra baja, no. Ya han dicho, no, vale ya, Supra, vale ya. Con su compañero espectacular, Supra, por Dios. Se ha dicho, basta ya, Supra, te la estás jugando. Y bueno, mientras tanto, pues que se le acaba el tiempo. Y ahora mismo no hay tiempo físico para que el equipo de Cerberus, aunque lance de uno, se meta de dos. No puede hacer nada más. Y Supra muy clave, aguantando la bola muchísimo y encima consiguiendo bajas, Ahí está, esto se va a acabar, Supra. Que a pesar de ese resultado, ha estado muy clave la partida. Fíjate, destacando también esta vez Edu, con ese 15-13 en bajas. Y el equipo de Pain Gaming, que bueno, pues va a conseguir adelantarse otra ronda más, va a conseguir el 3-0 y esto va a hacer que ganen y se aseguren esos 3 puntitos el día de hoy. Sí, aunque ya sabéis que jugamos el mapa igualmente, así no, que muy bueno, igualado, vamos a cortar la partida. Fíjate, un resultado final de 8-5 en el marcador, muy pocos puntos para ser en el Asian Prince. Eso significa que ambos equipos han hecho las cosas bien y el equipo de Pain Gaming pues aún mejor. Sí, igualmente, no, se suelen ver muchísimos puntos, sobre todo en este mapa, y ha habido buenas defensas, podemos decir, ¿no? Así que bueno, finalizamos la partidita, y así se queda la cosa. En general, estadísticas tampoco hay mucho que destacar ahora mismo, porque ha sido media parte, ¿no? Pero, por ejemplo, Punisher ha conseguido 16-7 bajas, o sea, el equipo de Pain ha sufrido bastante en cuanto a bajas este segundo bando, pero ha sido también bastante efectivo, ha sabido aguantar la ventaja que tenía, ¿no? Así que, bueno, en general, esas son las estadísticas de este segundo bando, las primeras ahora mismo no las podemos recuperar. Pero bueno, menudo, ahí está, menudo bolazo de Supra. Pues sí, le ha hecho todo el lío. Menudo bolazo de Supra. A eso se llama hacer el lío. Lo demás son tonterías. Fíjate, además ha ido directo Supra. Me está escribiendo ahora y me dice, cuando le salto su cara, ¿la habéis puesto? Y yo, sí, que lo hemos visto, Supra. Hombre, con la, siempre intentamos seguir la acción de la bola si se puede. Si no, da muchos pases y tal. Pero sí, en general siempre intentamos seguir la acción de la bola. Sí, la verdad es que ha sido estupenda esa jugada de Supra. El jugador de Pain Gaming que humilló a Punisher, pero humillación. O sea, se ha encontrado el juego delante, le ha saltado, se ha reído de él, le ha metido una coz y le ha dicho, ¿dónde vas? Y luego ha venido el siguiente y de nuevo, otra vez la misma. O sea, espectacular el jugador de Pain Gaming, Supraz. Así que ahí está. Recordad, chicos, que después de este mapa que nos queda es de tomar la bandera de Cerberus contra el equipo de Pain Gaming, vamos directamente al equipo de Giants, Thunder Kids, contra el equipo de Lance Gaming. Y todavía nos falta un mapita, no os vayáis. Awaken. Y después de ese partido vamos a ir directamente con Pain Gaming contra Giants, que se van a jugar el acceso a esa final, a esos 1.000 euros asegurados para el equipo ganador, a ese partido que el otro día no se pudo jugar, salseante, que están los dos equipos con los nervios a flor de piel, menudo partido el que se nos viene encima a partir de las. Bueno, pues en cuanto acabemos el siguiente partido, que es el de Giants, tenemos el partido directo. Así que ahora sí, vamos a poner toma la de la mapa de Stronghold, empezamos ya, Soki. Sí, vamos a ver, en cuanto los jugadores se pongan en equipos, porque al cambiar el modo de juego les ha quitado los equipos, a ver en qué bando deciden ponerse. Bueno, este mapa de tomar la bandera, que bueno, ya es un 3-0, simplemente sirve para que el equipo de Pain se empate con el equipo de Giants, o que, bueno, el equipo de Cerberus rasque al menos un mapa y no esté 100% abajo del todo empatado con el equipo de Kif, ¿no? Sí, efectivamente, así que ahora sí que sí, creo que ya están eligiendo equipo, parece que lo tienen más claro. El equipo de los que se va al azulito. Me van a hacer otra vez, va a cambiar de identidades, son muy trolls. Me van a hacer cambiar de identidades, sí. Bueno, pues no pasa nada, voy a cambiar las identidades. Y bueno, pues a ver si ahora. Bueno, obviamente este ya sabéis que no es un best of, sino que va a ser el último va 100%, a pesar de que el equipo de Pain ya ha ganado el partido. Así que bueno, voy confundiendo las identidades.
¿Y qué más tenemos que decir, Snow? ¿Alguna cosilla más por ahí? No, poquito más. Tenemos ahí con el hashtag a mucha gente escribiendo, pero bueno, con el parón la verdad es que se han ido muchas personitas. Así que habrá que poner un par de tweets para que vuelvan de nuevo aquí en directo con todos nosotros, porque es que en cuanto acabe este mapa tenemos otro partido, que es el de Giants Thunder Kids, que se van a estrenar en esta Master League ante el equipo de Lance Gaming, que se va a estrenar como club y como equipo en esta Master League. Desde luego, un equipo además que bueno, ya lo comentamos ahora. En fin, seguimos leyendo comentarios. Dice arroba Santi Pinillez, el equipo de Benjamin está siendo muy agresivo. Eso me gusta. El competir consiste en ganar y en divertirse y hacer divertir a los demás. Pues la verdad es que me parece un comentario muy acertado el tuyo, Santi, desde luego. Sí, está, bueno, el equipo de Pain que siempre juega así realmente, ¿no? Pasa un poquito como ya en Thunder Kids, que lo tendremos ahora a continuación. Juegan siempre muy agresivos. Nos queda el compañero Nacho que está muy concentrado, pero ahora mismo está un poco empanado, ¿no? Sí, está un poco empanado, Nacho. Vamos a pegarle aquí un toque. Venga. Ahí está, ya está, ya está, ya Ha se ha sido un toque puesto. mental, no ha hecho falta ni escribirle. Así que ahí está. Finalmente, Nacho, que se ha cambiado de equipo. Podemos comenzar ya con este Toma la bandera, mapa de Stronghold, cuarto y último mapa de este primer partido. Está Master League One. Recordar utilizar el esta Master League One, no, de esta Master Code 1, que es la primera jornada de esta Master League, de este segundo up-down. Así que ahora sí que sí, comenzamos este cuarto mapa. Seguidamente tenemos a Giants Thunder Kids contra el equipo de Lance Gaming. Y después, y seguidamente también sin un solo paro, sin non-stop, porque así hacemos las cosas aquí. Tenemos a Penguin contra Giants Thunder Kids. Así Sí, que. bueno, Stau, te dejo a ti solo comentar los Pixivans. Me voy un momento y vengo Bueno, ¿qué ahora. te vas? ¿A dónde vas tú? Pero bribón, en fin. Hay que ir a por Agüita. agua. Bueno, todos me parece muy bien. Haz tu necesidad y bebe agua. Hay que coger De hecho, fuerzas, ya ¿no? que Para el habíamos siguiente decidido que no partido. tenemos nunca descansos en horas, pues por lo menos tenemos Nada, te dejo a ti y un vengo buen ahora, otro como día. quieras. Escapadas rápidas. Así que ahí está Dirty con esa pantalla de Venga. humo. Luego tenemos el baneo de Glaze, que ha acabado con ese gran calibre. La seiva por parte de Rick. Que bueno, es la seiva, lo estamos viendo siempre, chicos, cómo lo están baneando absolutamente todos los mapas y modos. Es un arma que no se espera mucho. La verdad es que lo tienen bastante claro todos los rivales. También solemos ver mucho y últimamente esas conmocionadoras y cegadoras. De hecho, fíjate, antes lo digo, ya antes pasa y está la conmocionadora por parte de Edu, ese fuego grave de parte de Punisher. Así que le va a tocar banear al equipo de Pain Gaming el gran calibre, o sea, a Buka, le va a tocar, o a Supra, le va a tocar ese gran calibre. Buka, que se ha decidido finalmente por la cegadora. Y no sé, Meyer, yo tiraría algún especialista. Tomar la bandera, especialistas, igual hiperactividad. A mí me gusta mucho que la dejéis activa, pero. La van a banear, ahí está, como lo sabía. Meyer le leía la mente, baneando esa hiperactividad, que nada más que Supraz, que va a quitar ese gran calibre. Fuego rápido está baneado también. Uf, no sé, igual un camuflaje, no, blindaje, no sé, especialista, igual un accesorio y una pistola. Supraz tampoco tiene muy claro, igual que yo tampoco tenía nada claro. Pues nada, Supraz que no tiene muy claro qué banear, yo tampoco, la verdad, porque las cosas están. Es que realmente todo lo importante está baneado ya, se han quitado también la hiperactividad. Igual otro especialista sería lo único. Sí, bueno, ya le habéis avisado que estaba ya por aquí. Así un poquito exprés, lo he hecho rapidito. Bueno, finalmente va a ser el pulso. Tampoco había. Bueno, yo hubiese baneado el camuflaje antes que el pulso visual, pero bueno, realmente le ha pasado un poco como en el BID, ¿no? Que estaba ahí en plan diciendo, ¿qué baneo? La pistola. Pues aquí ha pasado un poquito lo mismo. Yo creo que hubiese sido más acertado el camuflaje. Lo que pasa que seguramente, como él quiere usar el camuflaje, pues por eso no lo ha querido banear, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que ha sido más que nada por eso, porque se iba a poner de cabeza. Sí, así que bueno, ha dicho, bueno, pues pone otra cosa, el pulso que me molesta más, ha preguntado a sus compañeros obviamente, y ahí está, pues bueno, en general tenemos especialistas bastante buenos para este mapa, tenemos por ejemplo el camuflaje, que es lo que Supra ha dejado abierto, vamos a decir que de hecho Dirty ya lo ha cogido, si no me equivoco tenemos por ahí también la ola de calor, el blindaje, y bueno, un arma normalmente suele ser la guadaña o el Tempest, ¿no? Así que en esta ocasión Rick va a coger la guadaña y a ver qué coge Edu en este caso, que seguramente será el que coja el arma. Sí, como que está, te veo ahí Sí, estoy escribiendo, ¿no? En el aquí chat. comentando un poco con la gente del chat, hablando un poquito con ellos, ya que además se ha caído muchísima gente. O sea, teníamos hace nada 1.600, incluso 700 personas en el streaming y según hemos tenido problemas en Twitch, pues hasta 1.000 personas que ha caído el chat. Así que chicos, si podéis echarnos una mano, compartir streaming en las redes sociales, sería estupendo para seguir consiguiendo esas visitas que teníamos hace un segundito. Así que nada, seguimos leyendo comentarios y tenemos a Noah Chris que nos dice arroba Noah Chris. Dice, ¿qué es lo que hay que hacer para ascender a la SN Master? Master Code 1, con ese hashtag. Pues mira, tienes que jugar, tienes que apuntarte lo primero a la web, jugar contra ese equipo, registrarte, ir a Acceso eSport, crearte un equipo y clasificarte y jugar en la segunda división de esta SN Master. Te vas a la segunda división, te apuntas con tu equipo, te apuntas a las bolsas de retos que son todas las semanas, los fines de semana. Y nada, pues semana tras semana, cuando consigas puntos suficientes, llegarás a unos playoffs en los que tendrás que batirte contra los mejores de tu segunda división y contra probablemente un playoffs o no,
del equipo de uy, del equipo de la Master de la Master de la Primera División. Así que nada, básicamente y en resumidas cuentas, jugar mucho todas las semanas, apuntarte a la web de Sociedad, registrarte con tus amigos y tener un poquito de suerte y dedicarle muchas horas también para acceder, porque esta gente le dedica muchísimo tiempo y bueno, pues la mitad de los equipos son profesionales, ya están cobrando un sueldo a sus jugadores, por lo tanto no van a pasearse ni mucho menos. Sí, obviamente, así que bueno, ya como bien te contestaba nuestro compañero Esdo, pues bueno, solo nos quedan un par de jugadores de editar clases, creamos rachas y comenzaremos con este último mapita, así que ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios por Twitter con ese hashtag, ¿no? Sí, efectivamente, con ese hashtag, almohadilla MasterCozuno, estaremos aquí pendiente de todos vuestros comentarios cuando quedan 20 segunditos aproximadamente para empezar. Tenemos además como el club fans de Shoki que dice, el equipo de Pain está jugando muy bien la estrategia y Supraz lo está haciendo genial. Sí, la verdad es que el equipo de Gaming ha tomado muy buenas decisiones, aunque yo creo que está jugando también bastante relajados. O sea, estamos viendo fallos del equipo de Gaming que no son habituales verles en ellos, y también tenemos que se está juntando que el equipo de Cerberus está motivado y lo está haciendo muy bien. O sea, yo creo que de todos los mapas que llevamos, yo me quedo con ese Bosque a Destruir que ha sido espectacular por parte de los dos equipos. Sí, la verdad es que ha sido un mapa que ha empezado muy fuerte el equipo de Cerberus, luego ha seguido muy fuerte Pain, luego se han repartido las rondas y finalmente por unos pequeños errores quizás se ha decidido el mapa, que estamos diciendo que el mapa va bien, que no ha habido muchos errores y de repente hemos visto un par de fallitos por parte del equipo de Cerberus que les ha costado el mapa, ¿no? Malas decisiones quizás, con lo bien que lo habían hecho al principio, pues malas decisiones que les han costado ese mapa. Así que bueno, ya estamos cargando este último mapa y luego recordar, no va a haber ni descanso, vamos a ir del tirón con el siguiente partido, así que quedaos por aquí si queréis seguir viendo partidos, porque el de luego, el de más tarde, yo personalmente... Hace mucho que no veo a Lance Gaming, que bueno, en este caso ha sido a Weekend Gaming, que bueno, era un club que subió a segunda división, así que puede ser un poco sorpresa. Lo que sí conocemos es el equipo de Young Thunder Kids, que además tiene que le va a servir ese partido como, vamos a decir, entre comillas, calentamiento, porque luego tiene el encuentro top, el encuentro difícil contra el equipo de Pain, ¿no? El que se juega la vida o la muerte. Sí, efectivamente. Así que ahora sí que sí, Shoki, parece que vamos a comenzar este tomar la bandera en el mapa de Stronghold, este cuarto y último mapa de este partido. Sabéis que seguidamente iremos con ese Giants Thunder Kids contra el equipo de Lance Gaming, luego Giants Gaming, Giants Thunder Kids contra el equipo de Pain Gaming. Así que sí, efectivamente, Pain Gaming relajado, pero lo justito para ganar. Voy a hacer el comentario. Jorge, ahí estamos, empezamos con la cámara de Punisher, el equipo de Cerberus que comienza, bueno, pues bastante agresivo, ¿no? Este tomar la bandera, el planteamiento que han tenido estos dos equipos. Sí, bastante agresivo, ¿no? De hecho, ese tradeo de bajas le ha salido bien al equipo de Cerberus, porque el único que queda vivo es Edu, y Edu está bastante adelantado, está jugando con la HVK, y la bandera creo que va a empezar a salir. Además, han hecho muy bien el respawn los jugadores del equipo de Cerberus, se la van a llevar por la zona del búnker. Meyer, que es muy listo, sigue avanzando por la zona del búnker, y ahora mismo lo único que tienen que, porque ya Pain pasa de ir a por Meyer, están yendo a base del equipo de Cerberus, y lo que tiene que hacer es intentar defender bien la base. De momento, Rick consigue una baja clave, voy a ir con Rick porque es el que está sufriendo en base, de hecho acaba de caer, Meyer que sigue con la bandera, que la puede poner, le persigue un jugador, hace muy bien la cobertura Dirty y consigue el equipo de Cerberus la primera bandera muy muy rápida. Ha salido el choque de trenes, ha sido favorable al equipo de Cerberus, que luego ha elegido un muy buen camino para la bandera, y encima además de eso, pues han habido unas cuantas buenas coberturas, ¿no? Por todos los jugadores. Sí, el equipo de Cerberus que ha empezado muy pero que muy motivado, y bueno, y esta es la primera bandera rápida que a mí ni siquiera me ha dado tiempo de comentarla. Sofía, ha sido muy pero que muy buena jugada el equipo de Cerberus, que por cierto, me comentan que de nuevo nuestro amigo Calvito nos ha puesto otro parche. Nos ha puesto otro parche, bueno, pues no me extrañaría nada. Sí, luego hay que reiniciar. Hacemos ajustes y ya está, ni tan mal. Tampoco va a ocuparnos mucho tiempo el equipo de Cerberus, que sigue con esa ventaja en el marcador de 1-0, la bandera que ha sido de Meyer, que además sigue sin morir con ese 2-0, con esa baja. Cuidado que Dirty saca de nuevo otra bandera. El equipo de Cerberus que podría dar la sorpresa en este tomar bandera, podría llevarse este primer mapa para ellos. Está haciendo muy bien Cerberus, el tomar la bandera. Fíjate que viene hacia las coberturas. Haciendo honor a su nombre, ¿no? Porque... Cuidado, Dirty, que además va prácticamente. Cuidado que solo... se me acaban las pilas, dice ahí, esto. No pasa nada. Hay un jugador que está del equipo de Benjamin ahí colado, pero nada, no va a poder hacer nada porque ahí está Dirty que va a marcar. Esta va a ser la segunda bandera. 2-0 el marcador. El equipo de Cerberus que ha metido una bandera por minuto. Desde luego la efectividad está siendo total en el equipo de Cerberus. Ahí está encima. Otra baja más para Dirty. Sí, consigue ese cosito. Tiene otro más a la derecha. No lo va a ver. Dirty, gírate. Te están llevando la bandera. Dirty, gírate. No, la final trabaja para Meyer, que consigue acabar con Boca. Ahí está Dirty, que tiene el jugador. Va a acabar con él. No, finalmente Supra, que acaba con él. El equipo de Benjamin, que puede sacar la bandera. Puede ser la doble para Supra. No, está muy no, atento. Doble Meyer, de Meyer. Que consigue la doble baja. Ahí está el equipo de Cerberus sobreviviendo gracias a doble kill de Meyer, sí, que va con un haciendo un poco honor a su nombre, ¿no? Cerberus siempre ha sido un buen equipo en tomar la bandera, siempre ha sido bueno, un equipo modesto. El de equipo momento, de Cerberus se ha dado bien, pero en este caso estamos hablando de que no es el equipo actual, el equipo que estábamos viendo de Cerberus con Outnext Limón, sino que es un equipo sí, que
Ojo, que está destacando en general. En todos cuidado, full team del equipo de Payne, ¿eh? Sí, el full team, esto es Supra, de que saca la bandera. Y si Supra saca bandera, cuando el río suena, agua lleva. Pues lo mismo con Supraz. Cuando la bandera lleva, suele caer. Y ahí está Supraz, que va a seguir avanzando, que va muy rápido por la zona central de nuevo. Pero cuidado con los jugadores de Cerberus, están muy adelantados. Supraz, que tiene que darse tiempo, pueden acabar con él. No, Supraz va a puntuar. Ahí está 2-1 en el marcador. La bandera. Sí, pero puede ser un buen contraataque. De Pain Gaming. Y fíjate qué activo y qué agresivo está siendo este tomar la bandera por parte de los dos equipos. Muy, pero que muy locas las estrategias de los dos. Sí, ahora mismo parece que Supraz puede conseguir más racha. De hecho lleva el espectro equipado, así que bueno, el espectro sí que es un poco complicado sacárselo. De hecho acaba ha muerto, así que no puede hacer mucho más. Glaze, que sigue en la parte central con la M8 intentando conseguir alguna que otra baja, limpiando la base para que puedan avanzar sus compañeros. Y ahora mismo el equipo de Cerberus se lo puede tomar con un poco más de calma, ¿no? O sea, no hace falta que sean tan agresivos. Pueden jugar con más cabeza, tienen una bandera de ventaja. Sí, el equipo de Cerberus, que bueno, pues no es que tengan, es que deben jugar un poquito más... No sé, más light, ¿no? Porque realmente están jugando muy agresivos los dos equipos. Esto lo estaba iniciando a priori al equipo de Cerberus, pero una mala bandera, o sea, una mala jugada, te hace un three down y te saca bandera. Pero cuidado, porque sí que le está haciendo bien el equipo de Cerberus, porque parece ser que no le están haciendo caso, lo saben ellos ya. Pero fíjate qué bien está aguantando el equipo de Cerberus atrás de base, que tampoco avanza demasiado. Sí, demasiado atrás, para mi gusto. Demasiado atrás, pero atrás. También está avanzando, está haciendo bien la estrategia del equipo de Cerberus, que es positiva. Y está Punisher, que está aguantando el mapa, que hace de AR Holding, de Alonso, del equipo de Cerberus. Pero cuidadito, porque fíjate, Meyer, que puede intentar avanzar hasta la base. Le han visto que no puede ir al fondo, nada, va a eliminarte, Edu, Meyer, tranquilamente, o sea. Ha sido por el sitio más cantoso del mundo para sacar bandera cuando quedan 50 segundos. Pero cuidado, que hay otro jugador en la base del equipo de Game, que también va a acabar. La han eliminado a Dirty, el jugador que estaba adelantado, lo ha acabado con él. Boca, cuidado que el equipo de Game podría ser. 50 segundos, no está muy atento. Punisher con la baja. Está de AR Holding total con una Manowar. Eso es complicado para sacar bandera. Estamos para Dirty acabando con Edu. Este bando va a acabar así con la ventaja del equipo de Cerberus. Una de las sensaciones, Oki. Sí, ahora parece que se conforman un poco con el resultado. Están bastante atrás. Tienen que tener cuidado porque ahora mismo hay dos jugadores del equipo de Pain en base. Se da la vuelta a Dirty. Buena limpieza. Otro jugador en la estatua. Va a ser eliminado por parte de... Ahí está, de Rick, que se ha puesto también la Manowar. Han hecho un cambio de rol total. O sea, han cambiado varios SMGs por Manowar, ¿no? Que es un poco más polivalente. Sí, son un poquito más... Más polivalente se llama. Pero ahí está. Dos en el marcador. Va a concluir este primer bando. Desde tomar la bandera... Nos vamos a ir, bueno, pues el segundo bando, el equipo de Pain Gaming, que va a tener de ponerse un poco las pilas para parar al equipo de Cerberus, que está muy, pero que muy enchufado en la partida y sobre todo en este toma la bandera. Muy bien, el equipo de Cerberus, la verdad que ha sido agresivo al principio. Sí que es verdad que le ha salido rentable ese tradeo de bajas que ha propuesto el equipo de Pain, al igual que el de Cerberus. Y al final, pues lo que han conseguido es un par de banderitas me de ventaja con el equipo de Pain. Que te interrumpa, pero la actualización es de 11 gigas. O sea, esa actualización tocha, vale, o sea, eso quiere decir que van a meter armas nuevas. Básicamente. Así que pues bueno, pues quitaré el audio de la capturadora para que tengáis la música de fondo, que tengo puesto ahí yo un temita muy chulo de zombies y tiene música, así que silenciaré la capturadora en un momento. Los podemos a descargarlo y esperemos que ya los jugadores del siguiente partido estén descargándoselo ya para comenzar cuanto antes, ¿no? Además, no es que tengan mala conexión, creo ninguna, así que no lo pueden hacer ahora en un momentito. Pero no creo que sea 11 gigas, esto sí, bueno, será el último giga, como mucho, sí. Sí, el último giga o dos. Como mucho, pero bueno, que. Así que posiblemente armas nuevas. No tengamos una línea, puede retrasarse un poquito el partido. Pero bueno, eso ya lo veremos ahora. Cuando acabe este tomar la bandera, fíjate, el equipo de Cerberus, que están acabando con todos sus jugadores, el equipo de Pengame, que se lanza a la aventura, pero cuidado que Meyer estaba colado, ¿no? Le ha acabado con él, la va a reaparecer en base. Que bueno, Meyer, que ha visto un jugador que va a hacer el Warren. Meyer, que le va a pillar, que a dónde va, seguro que se supra. Ahí está, supra, acabando con Meyer. Menudo aim que tiene este jugador, el jugador de Pengame. Además, en Wallrun apuntar es mucho más complicado. Y Supraz, como siempre está haciendo Wallrun, ya le tiene el truco cogido, ¿eh? Sí, tiene el truco cogidísimo. Supraz, ahí está. Cuidado, triple baja del equipo de Pain Gaming, que puede sacar bandera. Madre mía, esto va a ser el full team. Ahí está el equipo de Pain Gaming. Sí, esto es bandera muy clara. No, no es que sea bandera, es que... No, porque están haciendo mal los respawns. Han hecho un poco de ir por todos lados, aunque Supraz va a estar muy atento. Uy, cuidado esa invisibilidad en su cara, que se la puede liar. Finalmente le ayuda a Buga a conseguir la baja. Ha sido un poco random, porque ahora mismo el equipo de Cerberus está colando por base. De hecho, qué error ahí, creo que ha sido de Rick o de Punisher, no sé. Ha sido Rick el que ha entrado a la base del equipo de Pain sin mirar. Obviamente lo están cubriendo. Llega Meyer, que no puede acabar ahí con Glykes. Y además es el propio Glykes el que consigue poner la bandera. Empate. Sí, efectivamente, la bandera ahí está, el empate marcado, el equipo de Pain Gaming que lo consigue, ahí está esa banderita que sabe, además se gloria que una jugada individual estupenda también de Supraz, ahí está, que encima de nuevo sigue colado, que va el jugador, madre mía, es que le da igual exactamente todo, ahí está con la UMP que deja muy tocado al jugador de Cerberus, y está la cobertura de los compañeros, Supraz está completamente solo.
Sí, la verdad es que está bastante solito. Ahora mismo está Glex, por ejemplo, en la parte de atrás, ¿no? Que yo creo que están pensando más ya, igual incluso en el stopwatch, ¿no? O intentar hacer bajas y luego ya avanzar, porque han dejado sufrir un poquito ahí eso, como decía, solo, ¿no? Se lo han dejado un poquito solo al jugador de. Al jugador de Penguin, a Supraz. Y de hecho, vamos a seguir con su cámara, porque Supraz va a tener un jugador por delante y está la baja para él, nada más explota en el cochecito. Pensando que eso no ha confiado mucho en su compañero, el jugador de Penguin. Pues se trabaja más para Supraz, está muy apuntando, muy bien, acabando con Meyer. Supraz consigue trabajar más, además llega Buka. Esto puede ser bandera del equipo Penguin. Supraz que la empieza a sacar, además, misil Hellstrom. Esto puede ser peligroso, esto puede ser bandera del equipo Penguin. No toda, doble baja del equipo de Madre mía, Penguin, el sigue contraataque avanzando. ahí de Es Pain, Supraz ¿eh? que sigue con la bandera, que se va a meter en la casa, va a saltar al segundo piso, no directamente va a estar de nuevo por un wallrun, va a ir directo. Esto es bandera, sin lugar a dudas, de Supraz. De nuevo, va a ser no, la segunda bandera para él. Supraz que incluso va a hacer. Quería pegarle a su Va a hacer compañero. hasta tiempo, hasta con cachondeo. Y está además la baja para Edu. Esto complica las cosas. El equipo de Cerberus que había, bueno, empezado adelantándose con ese 2 a 1. Y bueno, pues va a conseguir el empate en el marcador. Y no solo el empate, sino que encima ahora adelantarse en el marcador. Sí, muy bien, el equipo de Pain que ha sabido, o sea, no ha tenido nervios en ningún momento. Ha dicho, vamos a jugar con cabeza, vamos a empate, esperamos a que venga el equipo de Cerberus. Han hecho la contra muy bien, y a pesar de eso, de ir perdiendo, que hay muchos equipos que se precipitan, ¿no? Y empiezan a atacar sin sentido, y muchas veces, pues, pierden el mapa por eso, porque empiezan a hacerles bajas, al final les ponen alguna bandera a la contra. El equipo de Pain ha sabido esperar bastante bien su oportunidad y empezar a sacar banderas. Sí, efectivamente, lo ha hecho muy bien. Fíjate además, con ese Cerberus de Glyx, cuando queda 1 minuto 30 segundos, esto pinta muy, pero que muy complicado, Suki. Bueno, lo que acabo de oír por el aire. Espectro. Creo que ha sido de Supraz, ¿no? Puede ser. No, de Glaix, ha sido Glaix finalmente el que ha encadenado la racha con la bandera. Pues mira, Glaix, creo que es el primer espectro que le vemos sacar en esta SN Master. Así que, bueno, además Supraz campeando con el cochecito encima de la O base. sea, En hay plan, dos nada, venid si Cerberus, queréis. un cochecito. Tenemos, sí, dos Cerberus, un coche y un espectro cubriendo el mapa en el que el espectro más daño hace. O sea, O sea, no hay mucho que hacer. El espectro creo que ha desaparecido. Si lo han tirado con el Tempest, creo. Pues el espectro ha desaparecido. Fíjate que además va a sacar bandera por parte del equipo de Benjamin. Pero cuando quedan 50 segundos, esto está. Bueno, mira, triple baja del equipo de Benjamin. Esto está vendedísimo. Ahí está Rick, que está. Bueno, Rick acaba de salvar un poco la Salta la situación, ¿no? situación, pero bueno, es que tienen que hacer no épicos, sino es que están jugando con 6 el equipo de Benjamin ahora mismo, que tienen dos Cerberus. Bueno, la verdad es que eso ya es complicado, ¿no? Porque no solo tienes que lidiar con Pems con uno, sino que tienes que lidiar con dos. Aparte que creo que ha sido Punisher el que ha gastado el Tempest en derribar el espectro, cosa que veo muy, muy acertada realmente. Pero aún así no van a poder hacer mucho más porque, mira, incluso Supraz, haciendo un poquito de T-Back, que además el propio Glyx va a evitar, un hecho bastante rico, además le deja un regalo a su cadáver. Y ahí está, se va a acabar el mapa aquí, Snow. Sí, esto se va a acabar aquí. Esto cuando quedan 10 segundos está encima de la baja pared. Cuidado que quiere seguir jugando con ese Tempest. De hecho va a llevarse la bandera. Pero fíjate, yo creo que ni están jugando ya algún jugador del equipo de Sí, Cerberus. bueno, le acaba de Cuando meter su compañero. un Tempest Ahí a Boca. está la victoria por 4-0 en el marcador. El equipo de Pain Gaming que se lleva esta primera victoria. ¿Y de qué manera? El equipo de Cerberus que empieza perdiendo. Que tú lo cabe, yo creo que ellos se imaginaban que era complicado empezar ganando con una victoria ante el equipo de Pain Gaming. Pero que nos han dejado una buena sensación. Y bueno, o sea, me han dejado un buen feeling. No Sí, sé nos han dejado con un buen a la sabor de gente que boca. Un partido estáis, que habéis difícil, visto el ¿no? partido. Yo creo que nos ha dejado muy buenas sensaciones el equipo de Cerberus. O sea, es un equipo que el equipo de Pain, o sea, ha hecho un partido muy bueno porque no ha sido un partido fácil, no ha sido el partido típico de, bueno, es el equipo de Pain, que es ahora mismo de los mejores jugadores a nivel nacional, viene contra un equipo que ha ascendido a segunda división y se le ha puesto muy complicado, no es el típico partido cómodo de Pain, sino que hoy ha tenido que currar y a pesar de que es ser un marcador de 4-0, creo que no es, o sea, visualmente no es lo que ha pasado en el partido, ¿no? Igual un 4-6, madre mía, qué paliza, realmente creo que no ha sido así. No, realmente yo tampoco lo creo que haya sido mucha paliza. Por cierto, vamos a tener que hacer un pequeño paro en el streaming porque me dicen los jugadores del equipo de LAN. Bueno, tú creo que también lo estás leyendo, que le quedan todavía 15 minutitos al jugador de LAN Gaming. Seguramente será algo menos. Podemos empezar el stream a Si recargar queréis, antes. os ponemos un poquito de Sí, vamos a música. hacer un descanso de nada, 5 minutos como mucho, chicos. Estamos aquí. No os vayáis del streaming, que ya se nos ha caído el Twitch. Lo que faltaba es que os fuerais ahora. Así que descargamos actualización. También qué suerte. Nada, 15 minutillos para pillar algo de comer, para ir al baño y aquí todos Efectivamente, sentados. sí que no os vayáis ninguna. Fíjate, ya me está descargando la actualización y lo vamos enseguida. Sí, yo ahora la Hasta pongo. ahora.